Esta es una transmisión original de Noticias del Verde. De Noticias del Verde. Y su grupo de periodistas. Rueda la pelota, se encienden los micrófonos y un grupo de voces lleva a tus oídos todo lo que pasa dentro de un rectángulo verde. La fiesta del fútbol se vive con Noticias del Verde. Una transmisión hecha de hinchas. Para hinchas. ¡Hola! Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Tarde noche. Para toda la gente que se va conectando a esta hora a través de Noticias del Verde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que se conectan en los diferentes lugares del mundo donde llega nuestra señal informativa, la señal de Noticias del Verde. Hoy, partido de la Conca Champions, compromiso de vuelta, cuartos de final. El cuadro de Pachuca de México enfrentando a Herediano. Partido que usted podrá disfrutar a través de Noticias del Verde, pactado para las 7:15 hora colombiana, 6:15 hora mexicana. El relato de este compromiso será del internacional Robert Azuaje, para que usted se vaya sintonizando, para que usted se vaya conectando con nuestra transmisión en Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Ya hay equipos clasificados a la siguiente fase. ¿Hubo sorpresa el día de ayer? Esa es la gran pregunta. ¿O el resultado fue justo? Recordemos que ya América se clasificó a la siguiente fase, o sea, a la fase de semifinales. Espera América por Pachuca, que lleva la ventaja, el equipo que ganó en condición de visitante el partido de ida de estos cuartos de final. Lo ganó 5-0 con un triplete de Salomón Rondón, que hoy va en la titular. No rota el técnico de Pachuca, pone los mismos 11 que estuvieron el fin de semana por liga y que estuvieron en la goleada 5-0. No quiere sorpresas el DT del equipo mexicano. Y a segunda hora, también con transmisión de Noticias del Verde, Monterrey estará recibiendo al Inter de Miami. Locura de Lionel Messi con su arribo a territorio mexicano. Hinchas del Inter de Miami, hinchas del Monterrey, hinchas del fútbol, volcados sobre el aeropuerto cuando llegó el equipo del Inter y también en la zona donde se está hospedando el equipo de la MLS. Ya de ese compromiso estaremos hablando más adelante. Lo que nos compete a esta hora, Herediano ante el conjunto del Pachuca, transmite la señal informativa de Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. 5-0. 5-0 el compromiso de ida, ya nóminas confirmadas por ambos equipos, ya se las vamos a dar a los oyentes, a quienes invitamos a esta hora a darle me gusta a la transmisión, a darle like, dele me gusta, suscríbase al canal y en la caja de comentarios puede dejarnos allí la notificación desde dónde está conectado, si va por Pachuca o va por Herediano. Vaya dándole me gusta, vaya dándole like, que ya venimos a saludarlos. Los comentarios de este compromiso, a quien le doy la bienvenida a esta hora, siendo las 6:50 hora colombiana, 5:50 hora mexicana, a nuestro director Johan López, a quien le digo buenas tardes, buenas noches, Johan. Buenas noches, Deimer, buenas noches, Robert, y buenas noches para todos los oyentes de Noticias del Verde. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la transmisión diferente a todas, a la transmisión de Noticias del Verde. Ya estamos con el juego entre Pachuca y Herediano,
que rodará el balón en contado 20 minutos, 25 minutos, rodará el balón en el Estadio Hidalgo, en el estadio que le pertenece al Pachuca, a los Tuzos, que hoy reciben a Heredianos, equipo costarricense, que la llave va 5-0 a favor del equipo mexicano. Así que el equipo mexicano, los Tuzos, tienen prácticamente un paso, un pie en la siguiente fase, en la semifinal de la Conca Champions League, para enfrentarse al América, al Club América de México, que ayer derrotó al equipo New England en el partido de vuelta con un global de 9-2. Global de 9-2. En el de ida quedó 4-0 y en el partido de vuelta quedó 5-2. Así que 9-2 y se clasifica a la semifinal el equipo americano. Y está a la espera del rival entre Pachuca y Herediano. Pachuca y Herediano, que estará en contados minutos, rodará el balón. Y por la otro lado está Monterrey y el Inter de Miami. Equipo de Lionel Messi, que estará enfrentando a los Rayados, donde la serie va 2-1 a favor del equipo Rayado, a favor del equipo Monterrey. Y el ganador de esta llave se estará enfrentando a Columbus. A Columbus, que dejó en el camino a Tigres de México. Y bueno, se definió esta llave desde los 12 pasos, desde la tanda de penaltis, luego de que el global quedó 2-2. 1-1 quedó el partido de ida y 1-1 quedó el partido de vuelta. La definición de tanda de penaltis quedó 3-2 a favor del equipo de Columbus y por eso se clasifica a la semifinal de la Conca Champions League. Y bueno, esperemos a ver qué se comporta en la noche de hoy. Recordamos que una vez terminemos este compromiso, también estaremos con el juego entre Monterrey y el Inter de Miami, donde va a estar jugando Lionel Messi en México, en el estadio BBVA, en el estadio de Monterrey. Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la transmisión de Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Bueno, este equipo del Pachuca arrancó en la llave de octavos. Pachuca no jugó la primera fase de la Conca Champions, ya estaba clasificado de manera directa, pero rival le tocó enfrentar a Filadelfia en los octavos de final, donde de visitante empató 0-0 y de local lo ganó 6-0. Ahora, la semana pasada jugó los cuartos de final, lo decíamos, y había ganado 5-0 como visitante con triplete de Salomón Rondón. El Salo Rondón marcó triplete, Alexander Domínguez y también Alan Bautista terminaron sentenciando el partido a favor del conjunto mexicano, lo cual quiere decir y lo cual pensé que el día de hoy iba a saltar con una nómina mixta al campo. ¿Para qué? Para evitar el desgaste, ya que el conjunto de los Tuzos está peleando el acceso de manera directa en la Liga Mexicana, donde hay que guardar fuerzas, donde hay que guardar energías, porque lo que se viene ya es un escalón más, una exigencia física más, pero aparentemente, según lo visual, según lo que viene mostrando el entrenador, el equipo físicamente está dando para jugar miércoles, domingo. Entonces, hoy veremos un espectáculo con nóminas titulares de ambos equipos. Saludo a esta hora al relator, al internacional, quien nos va a acompañar, quien va a diseñar cada momento, cada historia dentro del terreno de juego. Él es Robert Azuaje. ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Chamo! ¿Qué tal, Deimer? ¿Qué tal, Jokan? ¿Qué tal, amigos fanáticos del fútbol? Las muy buenas noches. Hoy, aquí estamos ya listos esta noche para llevarles para seguir llevándoles emoción. El equipo de los Tuzos del Pachuca recibe en su casa a Herediano. Pues aquí podríamos decir que esta llave ya está resuelta, ¿no?
Tras el resultado de la serie parece definida por completo hacia un solo lado. Sin embargo, es un compromiso que quedará, que tiene que cerrarse en el Estadio Hidalgo, sí, para terminar a uno de los cuatro mejores. De aquí sale uno de esos cuatro mejores equipos del torneo. A veces, aunque muy complicado, las sorpresas suceden en el fútbol y llegan a ser, digamos, memorables, ¿no? Eso es lo que buscará el equipo costarricense que dejó fuera al Toluca. Este equipo se hizo o dejó fuera al Toluca en un resultado que fue un shock para los Diablos Rojos. Sí, señor. Este resultado fue un shock para los Diablos Rojos. Se cayeron a goles en el partido de ida. Gran figura en este partido de ida fue gran figura José Salomón Rondón, quien se despachó con tres goles, anotando en el minuto 13, en el 16 y en el 68. Alexei Domínguez y Alan Ernesto Bautista completaron los otros goles para la goleada de 5-0. El resultado del compromiso fue sumamente sorpresivo para la gente que se encontraba en Costa Rica, y es que no daba crédito a lo que estaba viendo. Así que vamos a ver cómo le va hoy a Herediano, hoy de visita en el Estadio Hidalgo, para visitar un Pachuca que el fin de semana ganó su compromiso, se encaramó, está entre los cuatro primeros de la clasificación en la Liga MX, en la Liga Doméstica. Así que, bueno, aquí en el fútbol cualquier cosa puede suceder, pero yo veo muy complicado que ese 5-0 del Pachuca pueda ser una piedra en el zapato para que el Pachuca pase a las semifinales. Pero bueno, esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. A partir de las 7:15 vamos a estar llevándoles las emociones de lo que sucede en el Estadio Hidalgo entre el Pachuca, los Tuzos y el equipo de Herediano. Bueno, este equipo, el Pachuca, que ha ganado la competencia en el año 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016, 2017, lo cual habla de un equipo lleno de historia en esta competencia, lleno de pergaminos, y espera hoy superar esta llave para ya ir preparando lo que va a ser el partido ante América, rival que ya está clasificado. Todos pensábamos que los cuartos de final, las semifinales mejor, se iban a dar con equipos mexicanos. Bueno, se les coló uno de Norteamérica. Y hoy Monterrey espera clasificar, espera llegar a la semifinal para enfrentar a Columbus. O también lo va a hacer el Inter de Miami, buscando esa sorpresiva victoria en el estadio BBVA para enfrentar el clásico de Norteamérica, y por la otra parte de la llave se estaría enfrentando el clásico en México. Bueno, hablemos un poco por acá de este equipo del Pachuca, este equipo que ha ganado en 5 oportunidades esta CONCACHAMPIONS, este torneo que se convierte en uno de los favoritos del conjunto tuzo. Pachuca ganó el primer partido 5-0, como ya lo habíamos notificado, en la primera victoria del club en suelo costarricense. Salomón Rondón, como lo manifestó nuestro compañero, abrió el camino con hat-trick, llegó Alexei Domínguez y Alan Bautista. Por tercera vez en una serie de cuartos de final, Pachuca ganó el primer partido, lo cual está hablando de un buen recorrido de este equipo en esta fase de CONCACHAMPIONS. Los Tuzos avanzaron a la siguiente ronda en 2 ocasiones anteriores y luego ganaron el torneo. Presagio importante para los hinchas del equipo mexicano. Rondón lidera la carrera por la bota de oro con 6 goles. El otro que estaba allí peleando era Gignac, el francés que milita para Tigres, pero ayer se quedó el equipo felino en el camino, por ende tiene expedito el camino Rondón para ser el goleador de la CONCACHAMPIONS. Osama Idrissi protagonizó 3 asistencias en el partido de ida ante Herediano. El delantero de Marruecos,
lidera a sus compañeros de equipo con 4 asistencias y 14 tiros en todo el torneo. Números muy importantes, estadísticas favorables para los jugadores del equipo mexicano. Ahora, hagamos algo. Pongamos en una balanza y quiero aquí escuchar el comentario de nuestro relator. Partido 5-0, pensé que el día de hoy iba a salir el DT de Pachuca con una nómina mixta, con un equipo suplente, relator, pero vemos la nómina titular, la cual ya vamos a dar en minutos, y aparecen los 11 que vienen jugando fecha tras fecha y los 11 que participaron en suelo costarricense. Y es que lo que sucede, diría yo, es que en este caso el técnico del Pachuca, pues es una opinión muy particular, ¿no? El profesor Guillermo Almada quiere mantener este equipo aceitado. Quieren mantener este equipo, óigame, ustedes son, este equipo lo quiere mantener compenetrado, sale con su 11 de gala, aquí no da espacios, no quiere dar espacios a una sorpresa, que no le suceda nada extraño. Primero, segundo, quiere mantener el ritmo de todos sus jugadores. Esto es importante para el equipo del Pachuca, mantener el ritmo de los jugadores. Fíjese los pensamientos, digo, distintos de los entrenadores o cómo se manejan las cosas en una liga y otra. Fíjese, yo le voy a poner ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió ayer con el Junior de Barranquilla. Para colocar tan solo un ejemplo, ayer el Junior entre el fin de semana, el Junior de Barranquilla no quiso colocar ninguno de los jugadores que se enfrentó al Botafogo. No quiso colocar ni siquiera el portero. Los dos centrales no venían jugando normal, pero hicieron un buen partido ante el Botafogo. Tampoco es que vienen con una carga de enfrentamientos. Tampoco los quiso colocar. Y fíjese lo que sucedió ayer. No le fue tan bien como le fue con Botafogo. El equipo por momentos se vio superado por, en este caso, el equipo peruano, ¿verdad? El equipo universitario del Perú. Y eso, pues, de alguna manera pasa factura. Quizás si el entrenador hubiese resuelto colocar una nómina mixta, mantener a jugadores que con minutos allí aceptados, a lo mejor la cosa hubiese sido diferente. Eso lo piensa quizás el señor Almada. El señor Almada está pensando, óigame, yo no me voy a poner en el partido pasado, voy a poner al segundo equipo o voy a recurrir a la banca para este partido. No, él va a salir con todo lo que tiene ahí, sigue recorriendo. Aquí, a pesar de estar con 5 goles de diferencia, saca su 11 digamos, de gala. Bueno, sí hay algunos cambios con respecto al partido anterior, pero fíjese, que está Salomón Rondón, está Usama Idrisi, está el jugador Brian González, está Luis Rodríguez, está Israel Luna, Nelson de Osa. Es que tiene casi todo el equipo. Entonces él quiere mantener esa armonía, quiere mantener el nivel futbolístico y quiere mantener aceitado este equipo. Es mi opinión, no quizás otros lo ven de otra manera. Sí, señor. Bueno, nos vamos con la nómina titular del equipo local. El equipo de Guillermo Almada estará formando de la siguiente manera en el pórtico número 25. Carlos Moreno, lateral derecho Brian González con la número 8. Primer central Sergio Barreto con la número 2. En compañía de Andrés Arrocho, quien tendrá la número 33. Por banda izquierda estará Luis Rodríguez. En la mitad de la cancha, 2 volantes de contención. Elías Montiel, el 96, y Nelson de Osa, el número 6. Más adelante, por banda derecha, aparece Miguel Rodríguez. Por banda izquierda, Osama Idrisi, el hombre de Marruecos, con el número 11. El creativo Israel Luna, número 15, y el 23, Salomón Rondón, la nómina titular de Guillermo Almada para enfrentar a Heredia. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Bueno, con respecto a esta nómina y a los 3 cambios que vemos en la nómina,
Volante de marca Elías Montiel, por banda derecha Miguel Rodríguez y el jugador Israel Luna. Bueno, hablamos de Montiel y de Rodríguez. Son los jugadores de habitué titular en este equipo, pero no han tenido el rendimiento óptimo por parte del entrenador y por eso, si nosotros revisamos nómina tras nómina, siempre son los mismos cambios. Montiel y Rodríguez en el partido pasado estuvo por esa banda Alexei Domínguez, también han probado en la mitad de la cancha con Pedraza, pero no han logrado el técnico concretar, armar un equipo por ese sector y por eso las constantes variables. En la voz de Robert Azuaje, la nómina titular del equipo visitante herediano. Somos Noticias del Verde. Buena atención, el equipo tío, el equipo Roque Amarillo irá de la siguiente manera. El herediano, el que es el equipo que está de visita en el Estadio Hidalgo para el partido de hoy. Mucha atención, el equipo herediano irá con Alexandre Lescano con el número 23 en el arco. Los cuatro del fondo, Axel Quiroz con el número 5 por derecha, por izquierda aparece Miguel Basulto con el número 24. La pareja de centrales, Everardo Rubio, 21, Fernán Faerrón con el número 3. Luego aparecen cuatro hombres en el medio. Los dos de primera línea serían Alan Cruz con el número 8 y Orlando Galo con el número 4. Por los costados aparece Gerson Torres con el número 28 y Elías Aguilar, el capitán, con el número 10. Adelante Adrián Garza y Andy Rojas. Adrián Garza con el 19, Andy Rojas con el número 34. Son los dirigidos del profesor Héctor Altamirano. Esta es la alineación del equipo herediano. Bueno, Pachuca está invicto en 8 juegos como local en la Conca Champions. La última derrota del club fue en el año 2001 en el Estadio Hidalgo, donde se va a jugar este compromiso. Sin embargo, Herediano no ha perdido en sus dos últimos encuentros como visitante en Conca Champions. Los rojos y amarillos derrotaron al equipo mexicano Toluca 3-2. Recordamos ese partido, lo iban perdiendo 2-0 y lo terminaron dando vuelta. Creo que por eso la determinación hoy por parte de Guillermo Almada, para evitar sorpresas, pone la nómina titular. Hablemos también por acá un poco. El delantero mexicano Adrián Garza lidera a Herediano con 2 goles. Y el mediocampista de la selección masculina de Costa Rica, Orlando Galo, lidera en asistencias con 2. Alan Cruz con 2 tiros y Yeltsin Tejada con 42 pases lideran el primer partido contra Pachuca. Hablando un poco de los numeritos que dejó el compromiso de ida. Desde que el torneo cambió de formato para la edición 2008-2009, un enfrentamiento entre un equipo costarricense y mexicano ha ocurrido 47 veces. Los clubes de la Liga Mexicana lideran con 26 victorias y 12 empates. Lo que favorece y lo que tiene en este momento el gran favoritismo, la gran senda victoriosa por parte del conjunto hoy Pachuca. Todos los números terminan favoreciendo a este elenco. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Bueno, los árbitros, dos de los hombres de negro que van a estar impartiendo justicia el día de hoy. El central será Oxanet Nation de Jamaica. Asistente número 1, Khaled Wallace, de Trinidad y Tobago. Asistente número 2, Ojai Duhaney, de Jamaica. El cuarto hombre, Víctor Rivas, de Estados Unidos. Bueno, tiene
tienen más nombres norteamericanos los de Jamaica y los de Trinidad y Tobago que el cuarto árbitro que es de Estados Unidos. El VAR Daneon Parchment de Jamaica y el VAR 1, o sea, el asistente VAR, los hombres que ven el partido por televisión, Tatiana Guzmán de Nicaragua. ¡Saltan los equipos al campo! ¡Salta Pachuca! ¡Salta Herediano! En 5 minutos, rueda la pelota. Bueno, por acá hablemos un poco de este compromiso relator, de este encuentro que tendremos el día de hoy, donde Herediano busca la sorpresa, la épica. ¿Es fútbol relator? No hay nada escrito, pero creo que sí está todo resuelto a favor del Pachuca. Oh, es muy complicado. Es muy complicado que el equipo roquiamarillo pueda voltear esta situación, pueda voltear. Sí, sí, es verdad, es fútbol. Esto es fútbol, pero la tiene muy cuesta arriba, ¿eh? La tiene muy cuesta arriba. Yo creo que el Pachuca, además creo que el Pachuca va a salir con todo a tratar de buscar un gol temprano. Si no se lo consigue en el camino, va a tratar de hacerlo de alguna manera el equipo del Pachuca para tratar de liquidar y no llevarse ninguna sorpresa. ¿Sabe de lo que hizo Herediano con el otro equipo mexicano, con el Toluca, que lo dejó por fuera y no quiere llevarse ninguna sorpresa en este partido? Bueno, estamos en actos de protocolo, Señor. Bueno, Pachuca viene de vencer 3-0 en la fecha del fútbol mexicano, fecha número 14. Le ganó 3-0 a Tigres, con anotaciones de Salomón Rondón, Nelson de Osta y Hernández. El próximo partido, el próximo compromiso de este conjunto, de este equipo de Pachuca en la fecha número 15 del fútbol mexicano, estará enfrentando o recibiendo mejor la visita de Chivas de Guadalajara. Creo, sigo insistiendo que la nómina titular para el día de hoy era innecesaria, relator, y más para el partido que se nos viene. ¿Por qué? Es que Pachuca deberá recibir a Chivas, ambos equipos necesitados en el torneo, porque si nosotros revisamos la tabla de posición, hoy de manera directa está Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca y Necaxa, pero el equipo de Pachuca tiene 25 puntos. Por detrás está Tigres con 24, Querétaro con 23 y Chivas de Guadalajara con 22. O sea, si Chivas le gana el compromiso siguiente, el fin de semana, al Pachuca, estaríamos hablando de una posible salida del grupo de los 6. Creo que hoy había que guardar a Rondón, algunos titulares, para enfrentar este partido liguero. Ya están los capitanes allí, en la foto que nunca sale. Salomón Rondón por parte del Pachuca, el capitán, el venezolano, y el número 10, Elías Aguilar, capitán del equipo herediano. De norte a sur estará atacando Herediano, de sur a norte lo estará haciendo el conjunto local. Y repasamos rápidamente la nómina. Nómina del equipo visitante, relator. Nómina de Herediano. Bueno, mucha atención. El equipo herediano, el equipo de la visita, tendrá Alexander Lescano, 23-4 en el fondo. Quiro 5, Ferran 3, Rubio 21 y Basualdo con el número 24. Basualdo con el número 24. Luego aparecen dos hombres, el caso de Alan Cruz con el 8 y Galo con el número 4. Por los costados, Torres 28, Aguilar 10 y adelante Adrián Garza 19 y Andy Rojas 34. Pachuca tendrá a Moreno, el número 25 en portería, González número 8 por banda derecha, los centrales, Barreto el número 2, Arroyo el 33 y Rodríguez por izquierda, el 24 en la mitad de la cancha, Montiel 96, De Osta número 6, más adelante Rodríguez 99, Idrissi número 11, 15 para Luna y en punta Salomón Rondón. El relato de Robert Azuaje en Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde.
Bueno, señoras y señores, todo listo para que arranque este partido. Aquí comienza a moverse el esférico. Ya se juega en el Estadio Hidalgo. Ya se juega Pachuca, ya se juega Herediano, es el partido de vuelta. Es el partido de vuelta de CONCACHAMPIONS, señoras y señores, que ustedes va a disfrutar aquí, aquí en Noticias, Noticias, Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Galo que estaba tocando la pelota y va entregando atrás sobre Everardo Rubio. Rubio la va poniendo al frente nuevamente. Galo sobre la derecha. Va a aparecer el jugador marcado con el número 5, Quiroz. Quiroz que va nuevamente sobre Orlando. Quiroz que maneja la pelota. Va entregando al frente. Va a aparecer Gerson Torres que la pierde. Primero abajo. La pierna de Arroyo. Arroyo se viene. Círculo central. La está manejando Arroyo. Y Arroyo que va tocando en cortito con Nelson. De Osa. Hay falta, dice el juez. Hay falta, pero debió dar la ley, aplicar la ley de la ventaja. Hubo falta del jugador de Herediano. La falta fue sobre Nelson de Osa, el jugador marcado con el número 6. La primera falta del compromiso. Bueno, allí recibía de espaldas en la mitad de la cancha Nelson de Osa. Una falta innecesaria por parte del hombre de Herediano. Se detiene el partido. Ya otra vez incorporado Nelson de Osa, jugador importante de este equipo del Pachuca. Así es, mi estimado. Estamos apenas en el... comienzo de este compromiso. El jugador Brian González está manejando. Brian González sobre la izquierda. González va descargando atrás sobre su compañero Montiel. Montiel con Arroyo, y Arroyo que va con Barreto, y Barreto sobre la derecha para Luis Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Rodríguez que está manejando, va descargando sobre Arroyo, la está manejando en el fondo el equipo del Pachuca, y Arroyo que va con Brian González. González va colocando la pelota al frente, iba a buscar a Usama Idrissi. Primero va apareciendo Farrón que va descargando en el medio, la pelota sobre la izquierda. Rubio que va con Basulto. Basulto manejaba, Basulto, Basulto nuevamente sobre Rubio, estaba despachando de pierna izquierda. Primero va apareciendo por aquel costado el jugador Miguel Rodríguez. La tiene nuevamente el equipo rojiamarillo. La pelota se perdió sobre la banda, ¿eh? Saque de banda. Hay saque de banda cuando estaba apareciendo por allá el 24. Luis Rodríguez es el lateral derecho de este equipo de Herediano. La está manejando el capitán Galo, que va poniendo atrás sobre Fernán Farrón. Y Farrón que va con su portero Alexander Lescano. Lescano que va a salir desde el fondo. Viene a marcarlo José Salomón Rondón. Iba sobre Rubio. Y Rubio que va con Basualdo. Y Basualdo que pierde la pelota. La va ganando por allá el jugador de Osa. Atención, va quedando en el medio sobre Montiel. La mete de arriba sobre de Osa. Y de Osa sobre la izquierda. Allí aparece González. González tiró por el medio de Osa que aparecía, van sacando la pelota. El que la va teniendo es Gerson Torres. La pierde nuevamente de Osa con Idrissi. Idrissi, Idrissi que descargó sobre Montiel. Montiel que la maneja. Montiel, Montiel está esperando la pelota por el otro costado. Rodríguez ya se la entregó a Rodríguez. Rodríguez que la maneja Miguel. Rodríguez que descargó atrás sobre Arroyo. Y Arroyo que la tiene. Y Arroyo que va con el jugador Brian González. González se venía Idrissi. Hay falta sobre Idrissi. Hay falta sobre Idrissi, así lo dice el señor Oshane Nation, que es el árbitro de este compromiso. Es el soplapito de este partido. La pelota la tiene de Osa, que va tocando sobre Montiel, y Montiel abrió sobre la derecha. ¿Quién sube por aquel costado? El que sube es González. González se viene con Rodríguez, va a buscar un perfil. Rodríguez cayendo, se le pegó de pierna izquierda. Rodríguez, la pelota por arriba del horizontal. Bueno, a esta hora invitamos a toda la gente que está conectada con Noticias del Verde para que le dé like, para que le dé me gusta a la transmisión. Se suscriba al canal de Noticias del Verde. Si no lo ha hecho, hágalo, hágalo. La suscripción es gratuita, gratuita en Noticias del Verde. Regístrese y también lo invitamos para que descargue SofaScore, la aplicación que está de moda. Más de 250 personas conectadas ahora con Noticias del Verde. Dele like, dele me gusta y suscríbase al canal de Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Hubo una falta sobre
Rafael Luna, me parece que la falta es para Berardo, ¿no? A ver, no fue Berardo, el que ingresó por... que entró fuerte, entró muy fuerte el jugador, sí, Berardo Rubio, el 21. Bueno, Berardo Rubio, el 21. Listo, le sumamos a este jugador la tarjetica amarilla, relator. Orlando para Galo, el número 4. Pero Galo no fue el que hizo la falta. Bueno, el que entró por detrás fue Berardo Rubio, el 20. Y le vuelven a pegar a Nelson de Osa. Le vuelven a pegar segunda vez en el partido, muy temprano. Dos patadas, esta última descalificadora. Y se termina llevando Orlando Galo la tarjetica amarilla. La primera del partido, la primera para el equipo visitante. Bueno, estamos relatando en 6 minutos ya, Tenemos 6 minutos. Pachuca Herediano, aquí con Noticias del Verde. Usted le puede dar like, dele me gusta. Si no le gusta este negocio, no hay problema. Usted le puede dar manito abajo, Le puede dar manito abajo. Allí está el señor Osana Nation, que es el encargado de impartir justicia. Me decía que es de dónde, qué nacionalidad. Este árbitro, jamaiquino. Ah, de Jamaica, Sí, pero tiene más nombre de estadounidense que el cuarto hombre. Nation. La pelota es de Idrissi, que la estaba buscando, la perdió. La va recuperando en el fondo Basualdo. Miguel se viene con pelota dominada. Pone a correr Aguilar. Se tragó la cancha. Bien abajo. Luis Rodríguez, que se barría Rodríguez. La pelota se perdió sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer al equipo de Herediano. Era Andy Rojas el hombre que se escapaba. Bueno, se le explotó el laboratorio al equipo del Pachuca. No tiraron la pelota dentro del área, aprovechando los hombres altos. El caso de Arroyo y el mismo Barreto decidieron jugar en corto, sacar el zapatazo de media distancia, y terminó yendo al piso el hombre que tenía la pelota de una manera limpia. Le sacó el esférico allí cuando se disponía a rematar a pórtico del cuadro costarricense. Arriba la pelota, viene a buscar la Salomón, va quedando sobre De Osa, va apoyándose atrás sobre Arroyo, y Arroyo que va a salir ya con su compañero jugador Brian González, y González que va con Idrissi que la maneja en el medio, la está pidiendo Luna. Ay, sigue Idrissi con la pelota, va tocando atrás sobre su compañero Elías Montiel, y Montiel va por el otro costado sobre Sergio Barreto va con González, que está manejando la pelota, viene a buscarla Miguel Rodríguez, y Rodríguez con Montiel, el cambio de frente de Montiel, va a buscar a Usama, primero el frentazo este Quirós, la pelota quedaba allí, estaba fastidiando De Osa, Farrón que la va tirando larga, arriba estaba manejando Montiel nuevamente, tocó sobre un costadito Luis Rodríguez que la maneja, Rodríguez se la va entregando a Montiel, el cambio de frente de Montiel, siempre todo el mundo buscando a Usama Idrissi, el jugador marcado con el número 11. Sí, es que la banda izquierda es la más fuerte para este equipo del Pachuca. Por ahí aparece Brian González, el lateral izquierdo, y el jugador Idrissi. Ambos se rotan esa posición. En algunas oportunidades González va por fuera, en otras va por dentro, tratando de sorprender la defensa del conjunto rival. Y también, hombre importante en la mitad de la cancha, Nelson de Osa. Luna que estaba manejando la pelota, ya se la entregó a Luis Rodríguez. El centro cruzado de Rodríguez se va a perder sobre la última línea. Hay saque desde el fondo. Tenemos 9 minutos. 0 tiene Pachuca, 0 tiene Herediano. Y en el global esto está 5-0 a favor del equipo mexicano. Oiga, relator, la gran Rondón, que porta la cinta de capitán, un reflejo a la trayectoria, al respeto y al espíritu de este jugador venezolano. Bueno, señoras y señores, relatamos este compromiso. Es el partido de vuelta, es el partido de vuelta. Relatamos en 9 minutos. Atrás en el fondo le está manejando Rubio, que va con su portero Lescano. Va a salir largo Lescano. Primero la pierna de Sergio Barreto para buscar a Salo. Primero va a salir Alexander Lescano. Tiene nuevamente el esférico el portero de Herediano. Bueno, por acá saludo a la gente que está conectada con Noticias del Verde. Héctor, saludos desde Medellín, Colombia. Vamos Pachuca. Gabriel Guzmán, vamos Tuzos. Andy Baltazar, vamos Pachuca. Haz lo que todo mexicano quiere, vamos a ganar. Soy mexicano y quiero que gane uno de Pachuca, Monterrey o el América. Son los equipos mexicanos que quedan. Por acá también saludo a María Camacho. Dice, tiene que meter a Rondón para que los destroce. Jaime Garcés,
deja corazones azules y blancos. González con la pelota, González con la pelota, raya de fondo, va a tirar el centro de González, le quedaba a Salomón, luchaba contra los centrales, Salomón, le sacan la pelota, se pierde sobre la banda, el saque de banda que va a favorecer al equipo de El Pachuca, sí, se fue sobre la banda, tiene fuerza Salomón, fue contra los dos centrales y por poco que le quita la pelota. Oh, es que Salomón, aparte del porte físico, relator, algo que aprendió en Inglaterra fue eso, allá los centrales son muy fuertes y Rondón tenía y tuvo que aprender también este tema físico, por eso se preparó y potenció lo que ya tenía. Farrón, que puso la pelota en movimiento, la va a perder y la recupera Nelson de Osa, y Nelson que va con Luna, y Luna con Nelson, por la izquierda va Rodríguez, no lo vieron, prefieren ir sobre la izquierda, para buscar a quién, para buscar a Usama, no estaba Usama Idrisi, la pelota la va recuperando Galo, y va con Cruz, y la pelota atrás sobre Berardo Rubio sobre la izquierda, corre Basualdo. Paso Aldo nuevamente sobre Berardo. Rubio que le está manejando. Y Rubio que tiene que ir atrás sobre Farrón. Atención, ya la está manejando en el fondo Alexander Lescano. El portero viene Salomón a marcar. Salen al frente y Cruz va sacando la pelota. Bajaban. Me parece que es el 8, ¿eh? El jugador González el que caía. Sí, González va a buscar la pelota en el juego aéreo. Termina siendo el allí la falta, el marcado con la número 28. Hablamos de Gerson Torres, quien le hace el famoso caballito al jugador del Pachuca y este termina cayendo mal sobre su brazo izquierdo, su brazo derecho. Allí la mala intención por parte del jugador de Herediano. Bueno, a esta hora sigo saludando por acá a la gente que está conectada. Darío Rodríguez, vamos Tuzos. Damaris, denle duro, Fairrón. Gabriel Guzmán con todo Pachuca. Toda la gente que está conectada a esta hora con Noticias del Verde, los invito a comentar. Si vas por Herediano, déjanos corazones rojos en el chat. Y si vas por el equipo local, por Pachuca, corazones azules o corazones blancos. Somos Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, ya se levanta, habrá ya González, allí el haitiano, o mejor, el jamaiquino, el señor Oshane Nation, le dice a el jugador de Pachuca que tenía que salir del terreno, tenía que abandonar el terreno. Se va a cobrar Usama, va a cobrar Idrisi, va a cobrar el 11, Idrisi va a cobrar. Hay 1, 2, 3, 4, 5 camisetas rayadas. El centro arriba, sale con los puños el portero Lescano. Está buscando la pelota el jugador Montiel. No va a llegar. ¡Ay, que la quitó Montiel! La quitó Montiel, se viene. Va a tirar el centro Montiel para buscar a Salomón. No lo dejaron levantarse a José Salomón Rondón. Lo tenía Farrón bien marcado. La pelota se pierde sobre la última línea. Bien la decisión por parte del jugador. Hablamos del número 99, Rodríguez, quien tira el centro por ese sector. Un error en salida por parte de Quiroz, quien termina perdiendo. Allí la pelota no la dejó escapar el mexicano, tiró el centro y por poco conecta Salomón Rondón. Hemos visto, relator, ayer por parte de Columbus, el error garrafal del guardameta. Muchas veces intentan salir, no cuentan con las condiciones ante una presión alta y terminan perdiendo la pelota. Allí Farrón nuevamente conversando, diciéndole algunas cosas al juez principal, ha sido el que más le ha discutido al juez. Atrás la pelota, la está manejando Barreto que va con Arroyo, la tiene el equipo del Pachuca, tocan sobre Brian González, pone la pecosa arriba, era para buscarla al jugador Israel Luna, la perdieron y la gana Montiel que va por el otro costado, se viene Rodríguez con la pelota, Rodríguez, sigue Rodríguez, o mejor, sí, era Luis, es que hay dos Rodríguez, está Miguel y está Luis, y los dos juegan por el mismo costado. Está el lateral derecho, que es Luis Rodríguez, y Miguel Rodríguez, que es el 99, que juega como extremo por ese costado. Tiro de esquina. Primero del partido. Va a levantar el conjunto local. Miguel. Va a cobrar Miguel Rodríguez, que va a cobrar. Oiga, en un momento usted me busca la edad de esta nómina del equipo del Pachuca, porque todos son muy jovencitos, ¿eh? Quizás el de mayor edad es Salomón Rondón y Idrisi. Creo que son los más viejos de este equipo del Pachuca. Se va a cobrar
va a cobrar Miguel Rodríguez. Señoras y señores, se va a cobrar, estamos en 15 minutos ya. El primer cuarto de hora de este partido, este compromiso, que usted disfruta aquí en Noticias del Verde. Va a cobrar Miguel, levantó la pelota. No se levantó Salomón Rondón, primero es que se levantaba. Era Ferrón, la pelota sobre la última línea. Hay tiro de esquina para Pachuca. Tiro de esquina. Segundo del partido, manera consecutiva, lo va a levantar el Pachuca. El que va a cobrar ahora es Ousama, Ousama el marroquí. Idrissi que va a cobrar, Arroyo que empujaba a alguien y el juez que le va a llamar la atención. Arroyo, llama a Arroyo, le dice a Arroyo, venga para acá papá, que quiero hablar con usted, mi color, le está diciendo, Quiero hablar con usted. Sí, señor. Allí llamó a los dos. Llamó a el jugador marcado con el número 2 era Rubio, ¿sí? O el número 3, Fairrón, quise decir Fairrón, y llamó a Arroyo. Va a venir el centro de Ousama, arriba, enfrentazo de José Salomón Rondón, esta vez sí frenteó. La pelota se pierde sobre la última línea. Ahí saque de puerta, para el equipo costarricense. Bueno, la pelota quieta puede ser fundamental para este equipo del Pachuca para darle apertura al marcador. De momento no sufre el partido, está cómodo, está trabajando el compromiso. Físicamente tampoco hay un desgaste por parte de este equipo mexicano. Acá la pelota termina sobrando a todo el mundo, menos al 23, a Rondón, que mete el frentazo, pero sin dirección de portería. Y el camarógrafo estaba perdido, El camarógrafo está totalmente perdido, pero porque yo aún tengo la vista buena, La pelota que queda en el medio, la tiene el equipo de Herediano por intermedio de Andy Roja, que tocó sobre la izquierda. Este es Aguilar, primero va saliendo bien allí, Sergio Barreto va reteniendo la pelota y la tiene Luis Rodríguez, que va al frente. ¿Y Luis que va con quién? Y Luis que va con el otro, que es Miguel. Se corre Miguel, viene Miguel, Rodríguez se frenó. Miguel descargó en cortito sobre Nelson de Osa, que perdió la pelota, la vuelve a ganar el equipo costarricense, el equipo tico. Tocaron atrás sobre Basualdo viene con el cambio de frente, bien que se levantaba el jugador Montiel, o mejor, sí, era el jugador Luis, o mejor Brian González, el hombre que se levantaba. Atrás va quedando sobre Basualdo, que va a tocar con Everardo Rubio, y Rubio de pierna izquierda, viene a buscarla Adrián Garza, que tocó sobre la derecha. El que sube es Quiroz con la pelota, Quiroz que se frenó, y Quiroz que tiene que tocar atrás sobre el jugador Alan Cruz, la estaba manejando Galo, lo bajaron. Hay falta sobre el jugador de Herediano, la falta me parece que fue de Ousama, de Idrissi, sobre el jugador Ferrón, el marcado con el número 3. Bueno, ya le hice la relator, juiciosamente, vea, Salomón Rondón 34 años, Ousama 28 años, Israel Luna, 22. Miguel Rodríguez, 20 años. Nelson de Osa, 24 años. Elías Montiel, que es el más joven, tiene 18 años. Luis Rodríguez, 33 años, el lateral derecho. Los centrales, Arroyo el ecuatoriano, 24. Barreto el argentino, 24 años. Brian González, 21 años. Y el portero Carlos Moreno, 26 años. Estamos hablando que los más adultos, Moreno el portero, Rodríguez el lateral derecho, y Salomón Rondón con 34 años, y Idrissi tiene 28. Son cuatro solamente que superan los 25 años. El resto es un kinder, este equipo del Pachuca. Promedio de edad 25.3 años, sí, lo que usted dice. Son muy jóvenes. Sí, es que Salomón, Rodríguez, los que están sobre 30 años y los que de pronto le dan un poquito de peso y experiencia a este equipo. Por eso hablamos. Oiga, hay que analizar las edades del equipo de Noticias del Verde. A ver cómo están. Préndalo, maestro. 22 años yo por este lado. Yo soy millennials. Ah, el mío se me apagó. El mío se le acabaron las baterías a mi micrófono. La pelota se perdió sobre la banda. El saque de banda que favorece al equipo de Herediano. Miguel Basualdo, el hombre que va a cobrar. Basualdo, el hombre que va a cobrar. Relatamos en 20.
Va a cobrar Basualdo. Ya cobró Basualdo. Va entregando en el medio. Va apareciendo Alan Cruz. Mete la pelota en profundidad sobre el costado derecho. Corre Torres. Corre Torres. Ya tiene la pelota Torres. Gerson que se viene. Gerson que se viene. Lo está marcando por allí el jugador Brian González. Tiraba el centro. Bien que salió el portero Carlos Moreno. Se hace del esférico. 20 minutos y no pasa nada. Bueno, a esta hora seguimos invitando a la gente para que le siga dando like, para que le siga dando me gusta a la transmisión. Dele me gusta al canal de Noticias del Verde. Suscríbase, hágalo. Suscríbase al canal, es gratis. Y comente allí en la caja de comentarios para poderlo saludar. Qué buena pelota que colocaron arriba. Trataba de bajarla Salomón, pero primero llegaba el jugador Everaldo Rubio. Se la quitaba a José Salomón Rondón, porque de no ser así, ay, iba a castigar Salo, ¿eh? Sí, es que el control de Salo lo hizo hacia adentro. Si de pronto el control gira el tronco, control hacia adelante de cara a portería, la historia hubiese sido diferente. Bueno, y allí claro, cuando trató de controlar Rondón, levantó la pierna y chocó al jugador Rubio, ¿eh? Sí, señor. Bueno, la pelota sobre la izquierda. Se va a perder sobre la banda, el saque de banda que va a favorecer al equipo del Pachuca. Señoras y señores, estamos relatando en 21 ya. 21 y va a cobrar Luis Rodríguez. Va a cobrar Rodríguez. Luis que va a cobrar. Luis que va a cobrar. Se le insinúa Luna para cobrar. Ya se le entregó a Luna. Y Luna que va con Luis. Rodríguez que levantó la pelota sobre Nelson de Osa. De Osa, de Osa que le está manejando. De Osa salía de allí. Le hicieron el 2-1 y le ganaron la pelota de Osa. Va a quedar suelta. La va tomando Andy Rocas. Le pegó de pierna derecha y bien abajo el portero Carlos Moreno. Se hace del esférico. No pasa nada. Bueno, puede ser un factor importante la media distancia para este equipo de Herediano, que a través del juego colectivo no puede tocar la puerta del guardameta Carlos Moreno, pero sí la media distancia puede ser fundamental. Ya saludamos a las más de 250 personas conectadas en Noticias del Verde. Saludamos a Damaris Vázquez. Vamos Pachuca, tirando a Marco, es el escano, es bien malo, golén. Ismael de Jesús Martínez, ya le dime me gusta. Héctor Magadán, saludos desde Medellín, Colombia. Vamos mi Pachuca. También recuerde que se pueden suscribir. Ataca el Pachuca, la tiene Rodríguez. Descargó sobre Nelson De Osa que está manejando la pelota. Va dejando sobre Montiel. El cambio de frente para Brian González, va a quitar el centro González. El centro arriba. Muy de frente salió Alexander Lescano. Se hace del esférico, no pasa nada. Ya tenemos 22 minutos, 0 tiene Pachuca, 0 tiene Herediano. Bueno, sobre 22 minutos no tenemos una jugada clara durante el partido, una jugada donde haya sido exigido el guardameta. Centros a través del Pachuca, trata de buscar a Salomón Rondón en punta y la media distancia para el equipo costarricense. Atrás en el fondo, Sergio Barreto que va a salir con Arroyo, la tiene Arroyo, y Arroyo que va a tocar con Brian González, la tiene González, va descargando en el medio sobre Montiel, vino a buscar la Luna, ahora sí va sobre Montiel con la pelota, Montiel que traslada, toca sobre la derecha, va a aparecer Luis Rodríguez y va con el otro Rodríguez que se llama Miguel, descargan en el medio, la tocaba Nelson, la tiene Nelson, el cambio de frente de Nelson, va a buscar a Brian González que se viene por el medio, González, Idrissi está sobre la izquierda, Idrissi está sobre la izquierda, así que González creo que se engolosinó. Debió haber tocado la pelota, tenía Rondón por la derecha y a Idrissi sobre el costado izquierdo. Sí, abusó de la técnica que tiene este jugador, el número 8 González, el lateral izquierdo, pero parece más un extremo. Lo vemos siempre posicionado en campo contrario. Acá, como usted lo manifestaba, tenía por fuera a Idrissi y por dentro a Salomón Rondón, quien ya le había picado, ofreciéndosele como opción de pase, pero es algo normal en este tipo de jugadores, relator. Cuando son muy buenos técnicamente, tienden a abusar de la tenencia de la pelota. Está manejando Basualdo y Basualdo que va con Aguilar. Elías se viene hacia el medio. Va apareciendo el jugador Orlando Galo. Y Galo que va a tocar con Quirós. Quirós con la pelota. Ya se le entregó a Torres. Y Torres que tiene que ir atrás sobre el jugador marcado con el número 4 Galo. Metieron al medio. La tiene Andy Rocas. Y Roca que tiene que ir atrás. Farrón con el cambio de frente. Por el otro costado va a aparecer Everardo Rubio.
Everardo que la maneja, relatamos en 24. Everardo en el medio le está pidiendo Orlando Galo, prefiere ir atrás con el jugador Farrón, y Farrón que va a meter pierna derecha, la pelota quedaba allí guindadito, atrás la va recuperando el jugador Sergio Barreto, que va tocando con Luis Rodríguez, y Rodríguez que va a ir al frente. Lanzaban al césped al jugador del Pachuca, me parece que era Montiel, y nuevamente el jugador Axel Quiroz. Bueno, a esta hora saludamos a toda la gente que está conectada con Noticias del Verde. Los invitamos a cada uno de ustedes para que le dé me gusta a la transmisión, para que se suscriba al canal. Déjenos allí desde donde está conectado, y si va por Pachuca, déjenos corazones blancos, corazones azules. Bueno, le están llamando la atención a Orlando Galo. Allí el juez, diciéndole alguna causa, llama a Galo, llama a Rondón. Y ya le dice, muchachos, pórtense bien, acuérdense. Habla que mucho, yo... ¿no? Sí. Este árbitro habla mucho. Y le da la mano allí a Galo, diciéndole, dejen las cosas, pórtense bien, vamos a llevar las cosas en calma. Sí, es que hubo una falta, justamente fue de Galo la falta. Oiga, pero el árbitro es diplomático con Galo porque ya tiene tarjetita amarilla. Ya yo lo hubiese pintado amarilla hace rato. No, ya tiene tarjeta amarilla. No lo puede pintar ya porque si no se sí, tiene que... Sí, por eso fue diplomático, por eso llegó, lo aconsejó. Pero hubiese sido otro árbitro, doble tarjeta amarilla y vaya al camerino. Gerson Torres iba a tirar el centro, Gerson. La pelota andaba en un contrario. Se pierde, el último en tocarla fue el propio Torres. Se pierde sobre la banda. Ya cobra el equipo del Pachuca. La va sacando Arroyo de pierna izquierda. Va a meter fuerte arriba Salomón, que frenteaba. Iba a quedar sobre De Osa. Se le estrellaba un contrario, Nelson. Ese, a veces, como hasta aparatoso Nelson de Osa para tocar la pelota, ¿eh? Sí, es que él conduce y él no conduce pegado al pie. Siempre la pelota va a una distancia considerable que en algunos momentos se le dificulta para controlar. Le facilita al marcador, y cuando trata de recuperar relator se nota aparatoso Nelson de Osa. Ha sido muy cortado este partido, muchas faltas en el medio sector, ¿eh? Oiga, pero ¿sabe qué me gusta de los árbitros? Que sean pedagógicos. Creo que eso falta mucho en el fútbol. Muchas veces ser pedagógico, explicar al jugador por qué se toma la decisión, aunque eso va a retrasar mucho el juego. No, pero es que póngase usted a hacer ese sistema en Colombia, no termina un partido. No, y usted encuentra que en México... son muy respetuosos de la decisión que toma el árbitro, algo muy parecido a lo que pasa también en Europa. Entonces, eso es bueno. Sí, pero la opción en la que usted da en Colombia no da. Pero es porque nos hemos mal acostumbrado. Y cuando vamos a torneos internacionales, terminamos sufriendo y pidiendo penales que no existen o faltas que no existen. Sí, falta esa cultura, ¿eh? Aquí hay una falta sobre el jugador del Pachuca. Señoras y señores. Estamos en 27 minutos y la falta es a favor del equipo Tuzo, el equipo del Pachuca, que por el momento está empatando a 0 goles. Aquí la falta fue del marcado con el número 10, Elías Aguilar, que es el capitán además de este equipo de Herediano. Ya va a poner la pelota en movimiento. Allí la tiene el jugador Barreto. Se la está entregando a Montiel. Y Montiel que va por el costado izquierdo. Aparece Brian González. González nuevamente sobre Montiel. Elías con la pelota. Se la ofrece Nelson. Ya se la entregó. Atención, costado derecho. Apareciendo Miguel Rodríguez. Se viene Rodríguez. Se viene Miguel. Descargó en el medio. Y va dejando sobre el otro. Rodríguez, que es Luis, se enganchó hacia afuera. Luis, viene Salomón, pivotea Salomón, se la dejó Nelson de Osa, y de Osa que va con Brian González, se la acerca a Usama, ya le entregaron la pelota a Usama Idrisi, tiene que descargar atrás sobre Nelson, le va a pegar Nelson, le pegó muy fuerte Nelson de Osa desde unos 35 metros, le metió el zapatazo de pierna izquierda, la pelota se va ancha. Le pregunto, relator, vísperas a la Copa América, ¿es el mejor momento de Rondón para llegar a la selección, o ya había tenido un momento similar o mejor que este en el club? Rondón siempre ha tenido momentos altos y bajos, ¿eh? Ya hay que recordar, ya usted lo decía, Rondón tiene 34 años, ya está en el epílogo de su carrera, y este momento que está pasando tan dulce con el gol es, digamos, el resurgir. Una segunda juventud. Exacto, el resurgir del final. El resurgir del final, por llamarlo de alguna manera, está tirando los últimos cartuchos. Ya jugador con 34 años, y en la posición que juega Salomón Rondón es muy exigente, ¿eh? Sí, pero creo que también se ha cuidado físicamente para dar en esta edad todo ese
esa evolución que hemos visto, y creo que le quedan por ahí 2 o 3 años a Rondón. Seguro, en alto nivel puede jugar 2 o 3 años más y seguramente va a llegar, de seguir así va a llegar en un buen momento para la Copa América y por qué no llegar al próximo Mundial si Venezuela llegase a clasificar. Oye, y el próximo rival de Pachuca de clasificarse, que por el momento ya está clasificado 5-0 en el partido de vuelta de la Conca Champions League, cuartos de final. Anote. En la semifinal, ¿contra quién se enfrentaría Deimer? Partidazo ante el equipo de América. Duelo mexicano y por la otra llave espera Columbus, a Monterrey o a Inter. Columbus eliminó a Tigres. A Tigres. Pensé que se iba a dar las 2 llaves de semifinales con equipos mexicanos, pero no. Se interpuso Columbus y me terminó dañando la polla. Bueno, Columbus ya está en las semifinales. Falta ver si el Inter de Miami puede revertir la situación. Por el momento lo está perdiendo 2-1. De eso nos vamos a enterar esta noche a las 9:30, que será el compromiso de vuelta. Por Noticias del Verde. Por eso la importancia de estar suscrito para que no te pierdas ningún partido de la Liga Mexicana y también de los torneos de Centroamérica. La pelota la tiene el jugador Deosa. Y Deosa que va sobre Brian González. González con Idrissi. Idrissi que la maneja. Idrissi por el medio va acompañando Luna. Tac, muy larga sobre González. Primero va saliendo Everardo Rubio. La pelota la va a rescatar nuevamente el equipo del Pachuca. De darse la final de esta Conca Champions será el 2 de junio. Está tentativamente para el 2 de junio. Sí, y hemos visto. Y aún no hay estadio. No, todavía no se ha decidido dónde va a ser. Eso se lo reserva la Conca Champions, no ha decidido, porque se hablaba de que podría ser en México. El problema es que el 2 de junio en México hay elecciones y no creo que se juegue fútbol. Claro, y hemos visto que los partidos previo a la final son de ida y vuelta. Bueno, la final se va a jugar a único partido. Sí. Idrissi, se viene Idrissi, descargó en el medio, la tocaba Luna y Luna con Salo. Y Salo que la tenía muy larga, sin embargo la va a recuperar el jugador Rodríguez. Pero hubo falta primero, hubo falta de Rodríguez. Algo que he notado en este equipo relator y me parece lógico lo que hace el Pachuca, y es que no es muy rápido, es muy lento el Pachuca. Sí. Pero esto, primero, tiene el resultado a favor, y segundo, físicamente no está realizando un desgaste, lo podemos referenciar como un modo de entrenamiento para el Pachuca. Claro, es lo que estaba hablando de lo que preparó el señor Armada. Seguramente van a haber cambios para el segundo tiempo. Va a realizar seguramente sus 5 cambios y seguramente sacará a Salomón, seguramente sacará a Deosa, sacará a Usama Idrissi, que son, digamos, los jugadores más referentes de este equipo. Claro, y es que tampoco uno puede tener un equipo detenido, relator parado, porque donde se van a armar las sociedades, y este tipo de partidos con resultados tan amplios y a favor terminan armando pequeñas sociedades trabajos de semana. La pelota la estaba manejando Alan Cruz y va sobre Gerson Torres. Torres con la pelota, levantó en el medio, Torres queda suelta. Le pegaba allí, me parece que era Garza el hombre que le pegaba. Muy buena la intervención de Carlos Moreno. Allí el portero del equipo del Pachuca, la pelota sobre la banda. Sí, el mexicano Garza, lo que decíamos, la media distancia fundamental para un equipo que a través del juego colectivo no puede tocar la puerta del arco rival. Le quitaron la pelota limpiamente a Farrón. Iba quedando sobre Luna, que va a buscar arriba Salomón de Rondón. Gran Salomón estaba peleando con Everardo Rubio. La perdió. La va a recuperar el equipo de Herediano. Va a quedar suelta. La tomó Gerson. Torres con la pelota. Descargaba en el medio. Se la estaba entregando al capitán Aguilar. Y Aguilar que va con Alan Cruz. Y Cruz que va con Everardo Rubio. Rubio levantó. Pierna izquierda. Garza que sale. Va tocando la pelota nuevamente. El jugador Gerson Torres va quedando sobre la derecha, el que sube por ese costado es Farrón que descargó, allí la tiene Galo, y Galo con el cambio de frente va a aparecer por aquel costado Quiroz que la ticaba atrás, se durmió Quiroz, la ganó Nelson, se viene Deosa, transporta Deosa, sigue Deosa, Deosa le sacaron la pelota limpiamente Elías Aguilar a Nelson Deosa, y ahora el que se viene es Basualdo, tiene que tocarla atrás con su capitán de campo, el jugador Elías Aguilar, tocaba Aguilar, la está esperando Galo, prefieren ir atrás sobre
el jugador Everardo Rubio. Y Rubio que va al frente. Ya la tiene Alan Cruz. Y Alan Cruz nuevamente sobre Rubio. Estamos en 34. 34 minutos, 0-0. Bueno, a esta hora conectados en Noticias del Verde, más de 300 personas en sintonía de nuestra transmisión, 330 personas conectadas en este momento, viendo y escuchando el empate 0-0, llave 5-0 a favor del conjunto Tuzos. Por acá saludo Iván López, hola, gana Pachuca, Arturo Ramírez, buenas, vamos Pachuca. Los espera América, José Ricardo Vega Baire. Una pregunta, ¿por qué no lo pasan? Por acá dice Arturo Escamilla. Arturo Escamilla, saludamos a esta hora. Un saludo, hermanos. Dios les bendiga desde un pueblo mexicano. Bueno, abrazo gigante para toda la gente que está conectada a esta hora. Jesús Gutiérrez Velázquez, vamos Herediano o Pachuca a ganar el primer tiempo. Saludos desde Villa de Álvarez, Colonia Mexicana. César Londoño, repito, ¿me puede mandar un saludo? Dice por acá. Saludo para César Londoño. Perfecto. Bueno, por acá Iván López. Nos espera Pachuca, qué partidazo. Gracias a César, es que se llama César. César Londoño. Sí, señor. Ya le tenemos el apodo. A don Robert. Oiga, abrazo gigante para César y toda su familia de parte de Noticias del Verde. Gracias por la sintonía. Rodríguez le pegó desde la media distancia. Rodríguez, bien, bien, el portero en el fondo. Alexander Lescano se hace el esférico. Ya tenemos 36 minutos. 36 minutos sin goles. En el global lo está ganando el Pachuca. Sí, el que sacó el zapatazo fue el número 24, el lateral derecho del Pachuca, Luis Rodríguez. Diagonal al pórtico de Lescano. Zapatazo, pierna derecha. La pelota apuntada al muñeco, bien el guardameta allí embolsando la pelota. Una aproximación lejana, pero aproximación por parte del elenco local. Y ya se nos viene un partidazo en la semifinal. Pachuca América, ambos equipos que han anotado varios goles en este torneo. El América goleó 9-2 en el global al equipo de New England. Y bueno, esperemos por el momento 5-0 el equipo de Pachuca. Y por el momento no se ve Herediano por ningún lado. No encuentra por dónde llegar el gol para descontar ese 5-0. Allí estaba Carlos Torres teniendo la pelota. Se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina. Tercero del compromiso. El primero que va a levantar el equipo de Herediano. Se va a cobrar el tiro de esquina. Relatamos el 37. Ya cobraron el tiro de esquina. Ah, se le estrellaban un contrario. Cuando le pegaban, se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina para Herediano. Tiro de esquina. Cuarto del compromiso. Es el segundo consecutivo que va a levantar el equipo de Herediano. Atención que el roque amarillo está buscando gol. Va a cobrar Aguilar. El centro arriba. El cabezazo que se pierde sobre la última línea. El que cabeció era Everardo Rubio. Y también aparecía el jugador Alan Cruz allí. Everardo Rubio fue el último en tocarla. El 21, el central, Everardo Rubio. Relatamos en 38 minutos. 0-0 el compromiso. 0-0 este compromiso. Sí, señor. Y a esta hora saludamos a toda la gente que se sigue conectando con Noticias del Verde. Vaya dándole like, vaya suscribiéndose al canal, vaya dejando allí sus comentarios. Dice por acá, Doroteo, saludos desde Leurex, soy mexicano. Arturo Ramírez, aguardemos goles para la América, Pachuca campeón. Doroteo, saludos. Saludos para Doroteo que está conectado a esta hora. Iván López, ¿de dónde transmiten, amigos? Desde Medellín, Colombia. Gracias por pasar el partido. Gracias a Iván López y a toda la gente que está conectada a esta hora con Noticias del Verde. Más de 350 personas en simultáneo. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Bueno, así como el amigo que preguntó de estamos transmitiendo, recuerde que se puede suscribir allí al canal de Noticias del Verde para que no se pierda ninguno de nuestros compromisos, ninguno de nuestros trabajos, ¿sí? Que hacemos con especial cariño para todos. La pelota la tiene Usama Idris y por un costadito estaba pasando el jugador Brian González. Tuvo que descargar atrás y la tiene Luna, y Luna que metía por el medio. La está manejando el equipo del Pachuca. Va quedando sobre Nelson de Osa, nuevamente sobre Usama Idris y sobre la izquierda. Idris
Idrisi que enganchó. Idrisi tiraba el centro, la va sacando el jugador Everaldo Rubio. Y se venía Aguilar, viene a buscarla. Me parece que hubo falta, pero el de juez dice juegue. El que lo vino a buscar fue Garza. Y ya se viene Gerson Torres. Torres con la pelota. Ya llegó todo el mundo de Pachuca. Torres que va tocando en cortito. Vuelve a tener la pelota Garza. Se la sacaron. Se pierde sobre la banda. Ahí saque de banda a favor del equipo de Rojiamarillo, el equipo de Herediano. Ya tenemos 40 minutos. Van a quedar 5 de esta primera parte, señoras y señores. Vuelve a la carga Aguilar. Aguilar. La mete a tres dedos Aguilar. La va sacando desde el fondo el jugador Sergio Barreto. La pelota sobre la banda. El saque de banda que va el equipo Herediano. Un dato sobre la posible semifinal entre Pachuca y América. Estos dos equipos se enfrentaron por la fecha número 7 del fútbol mexicano, con victoria para el Pachuca, 2-1, doblete de Sánchez, y el gol por parte de América lo marcó Quiñones. Así es, bueno, así están las cosas. Ya Pachuca le ganó entonces al equipo de las Águilas del América. Sergio Barreto va despachando fuerte la pelota arriba. Primero el frentazo del jugador Basualdo. La pelota queda suelta, la va tomando el jugador Nelson de Osa, que se venía con Montiel, que la perdió. La va recuperando Adrián Garza. Garza que la estaba recuperando, pero el juez dice que había posición antirreglamentaria. Venía del fuera del lugar el 19, Adrián Garza. Así que hay pelota parada aquí para el equipo del Pachuca. Tenemos 41. Por acá Iván López dice: saludos desde México para Colombia. Los invito a conocer México. Dense una vuelta por acá. Nos vemos en el Mundial, Nos vemos en el Mundial, Dios mediante. El Mundial que va a ser entre Canadá, México y los Estados Unidos. Preparen. Sí. Osama Idrisi venía con la pelota dominada, la perdió. Y aquí se viene Torres Gerson. La pelota se pierde sobre la banda. El saque de banda a favor del equipo del Pachuca. Tenemos 41, estamos en busca del 42. Arroyo con Idrisi. Atención, en el medio la tiene el jugador Montiel. Montiel con la pelota, levanta la mirada, la va tocando al frente sobre Luna que la tiene, es Israel, Luna sobre la izquierda, Usama Idrisi, ya la pide Luna nuevamente, Usama Idrisi, descargó en el medio, va quedando la pelota sobre Nelson de Osa, se la metía Luna, primero la va sacando desde el fondo Quirosa, la pelota queda suelta, la va tomando Montiel, tocó sobre la derecha, va apareciendo Miguel Rodríguez por ese costado, Miguel que enfrenta, Miguel, descargó atrás, le quedó a Nelson de Osa, Nelson la filtraba, la tocaba Salomón, la perdió Salomón, la vuelve a ganar Arroyo, la mete sobre de Osa que la tiene, y de Osa que va con quién, de Osa que va con Brian González, y González con Idrisi que se viene, engancha hacia adentro, Idrisi descargó sobre el jugador Montiel, a ver qué hace Montiel, la mete por el medio, la maneja Salomón, y Salomón con Idrisi, ataca el Pachuca, Idrisi, perdió la pelota Idrisi, ya tenemos 43. Bueno, somos ya relator más de 78.391 suscriptores. Faltan 9 para llegar a los 78.400. Así que vamos a suscribirnos. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Suscríbase al canal de Noticias del Verde. Hágalo, es gratuita la suscripción. Hay pelota parada, Hay pelota parada para el equipo Herediano. Ya la va a poner en movimiento. Allí aparece Fairón, el jugador marcado con el número 3. Es el hombre encargado de poner en movimiento la Pecosa. Ya Ferrón va a tocar y tiene que tocar atrás sobre su compañero, el jugador Rubio, Everardo Rubio, que va más atrás. Más atrás sobre su portero. Sacaron sobre Ferrón y Ferrón perdió la pelota. Se pierde sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer al equipo rojiamarillo, el equipo de Herediano. En el global está perdiendo 5-0. Sí, ya minuto 43 de esta primera parte. Estamos a menos de 2 minutos para el tiempo reglamentario, más lo que adiciona el árbitro. De momento, trabajo por parte del equipo del Pachuca, un trabajo tenue, tranquilo, no sufre el partido, trata de hacer tenencia y de ir buscando a través del juego colectivo el pórtico rival. Físicamente no se ha desgastado el conjunto local, sí la exigencia más para el visitante. Aquí se vuelve a perder la pelota sobre la banda, ya estamos en 44,
Y en primer plano, el profesor Almada. Ferrón que la va a poner en movimiento. Me pregunta por acá Iván López, ¿cómo me suscribo? ¿Podrían informarme? Perfecto. Si estás en el teléfono móvil en este momento y estás en el chat, le das en la X, que aparece allí en la parte superior. Una vez le des en la X, te aparece ya la interfaz donde sigue el partido, dice Noticias del Verde, te suscribes, activas la campanita, ¿para qué? Para cuando nosotros estemos al aire, te llegue la notificación y de esta manera puedas siempre estar en sintonía, porque estamos transmitiendo todos los partidos de la Liga Mexicana y también estamos acompañando a los equipos del País Manito en los torneos internacionales. Así que suscríbete al canal de Noticias del Verde. Háganlo, es gratis, suscríbanse al canal de Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Aquí hay pelota parada para el equipo mediano. 1, 2, 3, 4, 5 en barrera y uno que se acuesta a dormir. Peligroso ese tiro libre. Atención, dieron un minuto. Sí señor, un minuto de adición. Jugaremos ese minuto y ya. Creo que se cobra esto y una jugadita más y se acaba la primera parte. Detrás de la pelota está el capitán de campo, Elías Aguilar. El zurdo Aguilar, perfil perfecto para un zurdo. Se perfila Aguilar y también el compañero puede ir remate fuerte. Faerrón es el derecho. Aguilar, la tiró por debajo, se levantó la barrera, el que estaba acostado ni se enteró. Pero bien el portero en el fondo, Carlos Moreno. Excelente el guardameta. Tapado, pelota a ras de piso, pasa por el lado del cocodrilo, del famoso policía. Y bien el guardameta allí, haciéndose del esférico sin dar rebote por parte del cobrador. Buena también la intención relator, pero con poco peligro. Señor, fíjate que el policía ahí en el llano, ahí en, específicamente en El Orza, en el estado Apure, hay una leyenda en el río Apure que dice que hay un cocodrilo que le llaman el patrullero, que mide aproximadamente de 6 a 10 metros. ¿Cómo hacen para alimentar a este cocodrilo? Pregúnteme. Bueno, señoras y señores, en este momento el juez principal, el señor Shane Nation dice que terminó. Terminó la primera parte de este partido, termina la primera parte de esta historia. Por el momento no se hacen daño el Pachuca y el Herediano. En el global sí lo está ganando el Pachuca, que prácticamente tiene liquidado este compromiso. Vamos a ir al descanso, vamos a leerlos a todos los que están en la caja de comentarios y vamos al análisis de esta primera parte entre el equipo del Pachuca y Herediano. Oiga, próximo programa en Noticias del Verde, historias con respeto. 4 de la mañana, 6 de la mañana, relator, para que vaya usted acompañando a la gente ya. Que se conecte y vamos que madruga. A tener una agenda extensa con Deimer Pérez. ¿Qué? Pregunte. ¿Agenda en tacones o qué? A partir del 1 de mayo. Caramba, ¿el Día del Trabajador? Quedo en libertad. Bueno, vea, por acá saludamos a toda la gente que está conectada con Noticias del Verde, que están en sintonía con nuestra transmisión. A todos, gracias por la sintonía, gracias por preferirnos, por estar con nosotros. Por acá seguimos y hablamos de este compromiso, de esta primera parte que tuvo muy pocas aproximaciones, tiros de media distancia, algunos por parte del conjunto visitante, que a través del juego colectivo, a través de la asociación, no pudo llegar, no pudo tocar la puerta de Carlos Moreno. Pachuca trató por momentos de acelerar, fue más lento, fue más tranquilo, tiene el resultado a favor. Más que un desgaste físico, hoy lo que hace es una activación de los músculos. Este equipo del Pachuca, que de clasificar, que es lo que está haciendo en el momento, se estaría viendo las caras con el América de México. Partidazo que se nos espera en esta Conca Champions. Ya venimos con el análisis
del partido. A esta hora saludamos a la gente que está conectada con Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Bueno, y la invitación que hacemos a toda la gente que está conectada en este momento con nosotros es para que nos acompañen en el partido entre Monterrey y el cuadro de Inter de Miami, con Leo Messi, Sergio Busquets, Luchito Suárez, Jordi Alba, Tata Martino al mando de este barco. Todos para que se vayan conectando allí más tarde con la transmisión. 8:45 hora colombiana, 7:45 hora mexicana. Estaremos dando inicio a este encuentro para que usted se conecte y disfrute del partido. Por acá, Ángel Montiel dice: te odio, Pachuca. José Ricardo Vega Baires: los esperaré en el partido de Lionel Messi. Ulises Telles: saludos, chavos, desde el mundo de los Gualajotes. También saludo por acá a esta hora a Miyani Cabrera. Sí, me suscribí, perfecto. Iván López: ya quedó, amigo, gracias. Israel Pérez: ok. Por acá sigo saludando a esta hora a la gente que está conectada. Guadalupe Martínez: gana Pachuca y le ganará al América. Voy en transporte público desde Pachuca. Bueno, abrazo gigante para toda la gente que a esta hora se va desplazando a su trabajo o a sus hogares después de una larga jornada laboral. Ismael de Jesús Martínez: vamos Pachuca, vamos Pachuca. Toda la gente que está conectada en este momento, déjenos allí en la caja de comentarios desde dónde está en sintonía, desde dónde está conectado con la transmisión de Noticias del Verde. Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, hablemos por acá los datos, los numeritos, la estadística con StopScore. StopScore es una aplicación de fútbol la cual usted puede descargar en el chat de Noticias del Verde. Está el link, hay un link fijado, ingrese a ese link, descargue StopScore, instálela en su teléfono móvil y disfrútela. La puede personalizar. Usted allí va a encontrar nóminas titulares, jugadores, valores, equipos por donde ha pasado, todo lo encuentra en StopScore, quien en este momento me dice que la posesión de la pelota está 49% para Pachuca, 51% para el conjunto de Herediano. Tiros totales, 4 por el local, 6 por la visita, de los cuales a portería hubo 3 por el conjunto costarricense, 4 por el equipo de los Tuzos. Tiros afuera, 3 para el local, 2 para la visita, y bloqueados hubo 1 por parte del conjunto Herediano. Corners, hemos levantado 2 por cada bando. Fuera de lugar se ha sancionado 1 para Herediano. Faltas, 9 para Pachuca, 8 para Herediano. Tarjetas amarillas, registramos 1 y se dio para Orlando Galo muy temprano en el partido. Por acá, en cuanto a pases, Pachuca dio 195 pases, dio Pachuca, 204 dio Herediano. Ahí vemos una gran diferencia por parte del equipo visitante, que es el más exigido, que es el que más está tratando de buscar el partido. Claro, lo va perdiendo 5-0, está tratando al menos de ir por la épica, de poder acortar el resultado. Pachuca, como lo reflejan los datos, 195 pases, es un equipo que ha hecho el trabajo más lento, más tranquilo, teniendo presente que en la próxima fecha del fútbol mexicano estará enfrentando a Chivas y tiene que dosificar, tiene que guardar restos físicos para lo que resta de competencia y también para lo que viene de torneo mexicano. En cuanto a la precisión de los pases, registramos un 84% de precisión por parte de Pachuca, un 82% por el equipo costarricense. Los duelos ganados, los despejes en este caso, 3 por cada equipo, son los datos y las estadísticas que nos deja
esta primera parte entre Pachuca 0, Herediano 0, 5-0 el global. Somos Noticias del Verde. Bueno, a esta repasamos resultados del fútbol internacional. Se están jugando partidos a esta hora en Sudamérica, Copa Libertadores y también Copa Sudamericana. Cerro Porteño le ganó 1-0 a Alianza Lima. Independiente del Valle, 2-0 a Rosario Central. A esta hora, Peñarol 4, Caracas 0. Sao Paulo 0, Cobresal 0, Flamengo 1, Palestino 0. Y a las 9 de la noche, Barcelona ante Talleres de Argentina, la Copa Libertadores en acción. Y usted disfruta la información a través de Noticias del Verde. Noticias del Verde, de hinchas para hinchas. Y la Copa Sudamericana, ahorita juega su equipo, ¿no? Defensa y Justicia empató 1-1 ante el siempre listo Always Ready. 5-0. Fortaleza le ganó a Nacional de Potosí. 5-0. Unión La Calera 0. Universitaria Católica 0. Internacional 0. Real Tomayapo 0. A esta hora se está jugando 53 minutos de estos partidos. Sobre 40 minutos. Racing 2. Bragantino 0. Los goles del equipo argentino de Racing. Ya les vamos a indicar los que marcaron. Marcó Martínez y Salas. A las 9 de la noche juega Independiente Medellín ante Universitario César Vallejo. Partido 9 de la noche. La Copa Sudamericana en acción. Y la información es suministrada por Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Liga de Expansión Clausura Fútbol Mexicano. Tlaxcala 0, Mineros de Zacatecas 0. Y a las 10:05 Leones Negros enfrentando a Tepatitlán Fútbol Club en cuanto a la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Y a esta hora se juega en Colombia Copa Betplay. Bucaramanga le gana 2-0 a Patriotas. El fútbol en acción en los diferentes rincones del mundo. Y usted lo disfruta y lo vive por Noticias del Verde. Somos Noticias del Verde. Bueno, hablemos un poco de este compromiso, de esta primera parte. Un encuentro muy tranquilo por parte del local, sin despeinarse. No lo ha sufrido, no ha padecido y ha tenido el control durante los primeros 45 minutos, más lo que adiciona el árbitro, un minuto. Tuvo el control durante todo el compromiso, trató de buscar más la banda izquierda en ataque, por donde aparece González y también está Idrissi. Teniendo en cuenta que hoy no ha sido ese Idrissi punzante que hemos conocido, tampoco este Brian González que pasa constantemente, ha tocado algunos momentos el área contraria, pero dosificado. Por banda derecha trata Luis Rodríguez con Miguel Rodríguez de hacer yunta por ese costado, de ir más profundo, teniendo más responsabilidad Rodríguez Miguel el 99 de ganarse la titular y de rendir en esa banda. En la mitad de la cancha, Montiel ha sido el guardaespaldas de Nelson de Osa, porque es que el técnico Almada no ha encontrado el socio, el amigo de Osa. De Osa en la mitad de la cancha es ese volante de ida y vuelta, box to box que llaman en Europa, pisando área, llegando a pórtico rival y dejando esa zona descubierta. Por eso Almada
debe colocar un 5 en esa zona, un volante de marca, ¿para qué? Para cuando se proyecte colombiano, lo pueda cubrir en esa zona. Lo ha intentado con Pedrazo, lo ha intentado con Montiel, tratan de rotar esa parte del centro del campo para darle fortaleza al equipo del Pachuca. Y Salomón, el capitán, arriba, tratando de buscar la pelota, tratando de hacer sociedades, que es lo que hemos visto de este Salomón Rondón en el último tiempo con el Pachuca, un jugador más colectivo, jugador más de equipo. Ya no es ese delantero donde le tirabas la pelota y te ganaba por velocidad, por potencia, como lo referenciaba nuestro relator. Ya por la edad, 34 años para Rondón, se ha ido dosificando y ha entendido que ya la pelotica corre más que él, por eso la recibe, la toca, busca el espacio y siempre tratando de recibir en zonas donde puede hacer daño, donde puede marcar perfilado o también a través del juego aéreo. Tuvo por ahí una pelotica vía tiro de esquina, la conectó con la cabeza, pero no logró darle dirección de portería. Ha sido un poco el recuento de lo que ha pasado en este primer tiempo, 0-0 el compromiso. Bueno, se nos viene la segunda parte, ya saltan los equipos al campo, Herediano y el cuadro del Pachuca. Ahora Pachuca va de norte a sur y de sur a norte estará yendo Herediano. Allí la modificación 15 por 19, entonces se retira el número 15, Israel Luna, que creo que ha dado muy poco. Luna ha dado muy poco en la mitad de la cancha, como ese volante creativo, la responsabilidad, y va a ingresar el número 19, tiene cara de niño este jugador, dice nuestro relator, el 19 Javier López. Javier López tiene, relator, 29 años, bueno, la pelota rodó y el relato es de Robert Azuaje. Bueno, señoras y señores, arranca la segunda parte de esta historia en el estadio del Pachuca, donde se está jugando este compromiso. La pelota sobre la izquierda, viene a buscarla Usama Idrisi, que va tocando en cortito. Allí va apareciendo el jugador colombiano de Osa, que descargó en el medio. El que se viene es Montiel, quedaba suelta, la venía tocando el recién ingresado jugador López, y la maneja atrás nuevamente, el centro arriba, primero daba en un contrario, se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina, hay tiro de esquina para el Pachuca. Quinto del compromiso, el tercero que va a levantar el equipo de Pachuca. Atención, que se va a cobrar. El que va a cobrar es López. López va a cobrar. Javi López, Javier. Va a cobrar Javier. Va a cobrar López. Estamos relatando ya en 46. López levanta su pie, sus dos brazos. Va a cobrar López. López, el centro arriba, el primer palo, adentro Salomón, adentro, no el que apareció, es el jugador González, adentro, golazo. Cántalo, cántalo, chamo. ¡Pachuca! Noticias del Verde. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Brian González, el centro, el primer palo, apareció González. Se la metió el poste donde estaba el portero Lescano. Apareció el primero, apenas iniciando la segunda parte, señoras y señores. El gol de Brian González, 1-0. Lo está ganando el Pachuca en 47 minutos. Noticias del Verde. ¡Qué golazo! Bueno, y muy temprano llegó el primer gol de la noche para el equipo de Pachuca. Y ya liquidada la serie, gran golazo de Brian González.
de tiro de esquina. Muy bien cobrado también el tiro de esquina, el tiro de esquina al primer palo. Y cabecea también al primer palo el jugador González. Y nada que hacer para el portero del equipo de Herediano, Alessandre Lescano. Y pierde su equipo 1-0, el global 6-0. Rival, Pachuca, el rival del América en la semifinal de la Conca Champions League 2024. Arroyo está manejando la pelota en el fondo y va con Brian González, que viene saliendo. El que aparece es Usama Idrissi, enganchó hacia adentro. El que venía, el jugador López, lo bajaron a López, hay falta sobre López. Ya se pone en movimiento la pelota. Idrissi que va por el otro costado. Atención, el que se viene es el jugador Rodríguez, Miguel Rodríguez, dejó la pelota atrás. No pudo meterle Salomón, va a quedar suelta. El que la va a tomar es el jugador Ferran, viene saliendo con pelota dominada. Ferran con la pelota. Ferran que tocó sobre la derecha, la tiene Gerson Torres, enganchó hacia el medio. Torres, primero la pierna que se interpone del jugador de Osa, y va con Idrissi con de Osa, y de Osa que descargó atrás sobre el otro costado. Aparece Luis Rodríguez, se le fue un poquito larga la pecosa al jugador Luis Rodríguez. Relatamos en 49 minutos. Esto está 1-0, lo está ganando el Pachuca. Bueno, saludamos a Isaac Pérez. Pachuca, estamos contigo. Género Bonilla, un saludo desde Costa Rica, de Genaro Corrales. Teferino Sebastián gana Pachuca para enfrentar al América. Ángel Montiel dice: vamos Pachuca. Juan Carrillo dice: saludos cordiales desde California. Mario Castil dice: ¿cómo me suscribo? En el lado del nombre está el botón de suscribirse y es totalmente gratis. José Ricardo, le quiero mandar un saludo a un amigo que está en Noticias del Verde, se llama Byron Osorio. José Ricardo Vega saluda a Byron Osorio. Byron Osorio estará en el otro compromiso entre Monterrey y el equipo del Inter de Miami. Sexto del compromiso, cuarto para Pachuca. Javier López cobró al punto penal, iba apareciendo allí el jugador Sergio Barreto, pero hay una falta, me parece. Sí, señor, está en el césped. Me parece que es el jugador Alan Cruz, el jugador número 8. Sí, señor, era Alan Cruz. Ya se levantó Cruz, y es que chocaba allí con uno de los centrales, Cruz, y por eso quedó mal, quedó en el césped, pero ya se levantó Cruz. Ya estamos en 50, vamos en busca del 51, 51 el Pachuca, lo está ganando 1-0, lo está ganando el equipo del Pachuca. La invitación es para que se conecte ahora con el partido entre Monterrey y el Inter de Miami, donde va a jugar Lionel Messi visitando el estadio BBVA, estadio donde milita el equipo de Monterrey. El rival, el ganador de esta llave se estará enfrentando al Columbus de la MLS, que ayer dejó en el camino a Tigres. A ver qué viene el centro, cruzado arriba, la va a dejar salir, no la deja salir. Allí chocaba el jugador, era Andy Rocas el hombre que chocaba, la pelota va a quedar sobre De Onza, bajaron a De Onza. El juez dice: juegue, la pelota le va quedando al jugador, era Farrión, o mejor Hernando Galo, tocó sobre la izquierda. El que va apareciendo por ese costado es el jugador Axel Quiroz, tiraba el centro, estaba en un contrario Quiroz. A ver qué dice el juez, hay tiro de esquina, está indicando el juez, o hay saque de puerta, le está diciendo, en la mano es que está indicando que se tranquilice, le está diciendo a los jugadores el señor Quiroz, Bueno, señoras y señores, estamos en 52 minutos, esto está 1-0, 6-0 en el global, lo tiene liquidado ya el equipo del Pachuca. Lo tiene liquidado y el equipo de Herediano no ha podido encontrar esa forma de hacer el gol. Y menos por lo que está haciendo el equipo de Pachuca, que es dejando que manipule el balón, pero que no tenga mucha profundidad. Apenas pasa la mitad de campo, el equipo de Pachuca empieza a presionar para evitar que lleguen al arco del equipo de Pachuca. Y aquí vemos una falta, pero al final...
fue falta al contrario, tarjeta amarilla para el número 34 para Andy Rojas. Sí, la falta fue sobre Andy Rojas y hubo falta de Arroyo sobre Rojas y por reclamar le sacaron le sacaron amarilla el señor Oshani Nation. Aquí la pelota se perdió sobre la banda. Ahí está llamando el jugador nuevamente. El juez está llamando el jugador. Está llamando, me parece que a Miguel, a Luis Rodríguez. La está llamando a Luis Rodríguez. Y le está diciendo, bueno, ahí saque de banda, ¿eh? Lo va a hacer efectivo Nelson. De Osa que va con Montiel. Montiel que maneja la pelota. Montiel, sigue Montiel con la pelota. Montiel con la pelota, la perdió. La va rescatando el jugador Elías Aguilar. Descargó en el medio. El que se viene es Alan Cruz. Alan con la pelota. Alan con la pelota. Alan lo vacaron. El que la va ganando es el jugador Miguel Rodríguez. Descargó. Uy, le dieron un zapatazo fuerte a López. Le dieron zapatazo fuerte a López. Y hay cartulina amarilla aquí para el jugador de Herediano. Cartulina amarilla para el jugador de Herediano que bajó a López, Sí, hay tarjeta amarilla para el jugador de Herediano. Aquí, para el número 8. Alan Cruz. Para Alan Cruz, el tarjeteado por parte de Herediano. Le iba fuerte. Y no tocó el balón. Señor, fue entrada fuerte allí sobre Alan, sobre el jugador Javier López. La pelota sobre la izquierda, la tiene Usama. Idrisi por un costadito pasó Nelson, ya se la entregaron, va a venir el centro. Le quedó a Salo, la vacó con el pecho, remató de pierna izquierda José Salomón Rondón. La pelota que se pierde sobre la última línea. Hay muy buena entrada en el estadio Hidalgo, Sí, hay muy buena entrada y también ya está prácticamente lleno el estadio de Monterrey, el BBVA, para ver a Lionel Messi. Que le digo una cosa, titular Lionel Messi y Luis Suárez. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Por el momento está 2-1, lo está ganando el equipo de Monterrey, que no la tiene nada fácil. Es que este equipo es complicadito, Este equipo de el Inter de Miami es complicadito. Es que de hecho empezó ganando la llave 1-0 y el Monterrey le remontó y va ganando la llave 2-1. Claro, hay que reconocer que los equipos, este equipo de Monterrey es uno de los equipos más goleadores en el fútbol mexicano. No, y el Inter de Miami jugó sin Lionel Messi en el partido de ida. Claro, que siempre es un plus, Siempre es un plus porque a la hora de algún problema, Lío siempre aparece él. No, algo saca del sombrero, alguna cosa, algún conejo saca del sombrero y se las ingenia Messi. La pelota que se pierde sobre la última línea. Estamos en 55 minutos, 55 minutos. 1-0 lo está ganando el Pachuca. A ver qué va a venir el centro. Le quedaba López. No le pegó de la mejor manera, Javier López. No le pegó de la mejor manera. Primero el portero Lescano y quedó resentido López. Creo que quedó resentido de su pierna derecha Javier López, que fue el que ingresó en esta parte complementaria. López, creo que tiene problemas en su pierna derecha. Y rápidamente entra el cuerpo médico. Van a revisar a Javier López, el jugador marcado con el número 29. Creo que pisó mal. Porque cuando le quedó la pelota, le pegó de media volea, pisó mal con su pierna derecha y allí queda mal el jugador López. Mire, el último paso que dio pisó mal. Sí, pisó mal el número 19 de parte de Pachuca. Y está siendo atendido por el cuerpo médico. Yo no creo que pueda continuar. El guayo se le enterró. Y acaba de ingresar. Sí, de hecho, él ingresó para la etapa complementaria. Bueno, se levantó. Vamos a ver si soporta el dolor. Claro que como está caliente, de pronto no lo sienta, pero el tobillo se le va a hinchar. Ah, no, cuando eso se enfría. Ay, ay, ay. Bueno, sale trotandito López, señoras y señores. Ya estamos en 57 minutos, Estamos en 57 minutos. Lo está ganando el Pachuca, 1-0. Le está ganando el equipo de Herediano en el global, 6-0 está esto. Va a cobrar Lescano.
Ya le entregaron la pelota al Scano. Y el Scano que va a salir al frente con su compañero Everardo Rubio. Se viene Rubio con pelota dominada. Se frenó Rubio. Va a entregar en cortito. Allí el que va apareciendo es el jugador Orlando Galo. Galo con la pelota. Se le entregaba a Elías Aguilar. Y Aguilar con Galo. Y vacaron a Galo. Y hay falta sobre Galo. La falta fue de Salo. La falta fue de José Salomón Rondón sobre el jugador Galo. Oiga, sorprendente por la edad que tiene Salomón Rondón y todavía corre todas. Todas va a buscar la oportunidad de ganarlas. Aquí cometió falta en la mitad de cancha y es un jugador que no le puede dar la espalda porque en cualquier momento la manda a guardar al fondo de la red. ¿Sabe a quién le puede servir un jugador como Salomón Rondón? ¿A quién? Al Atlético Nacional. Pero es que ¿quién le mandaría pases? Ese es el problema. No le llega una pelota. Nacional puede tener arriba a Benzema, pero si no tiene alguien que le conduzca el balón hasta un poco que le tire los centros. Eso. Bueno, se viene López, la diagonal de Salo, ya le entregaron la pelota. Salo definió adentro, golazo. Cántalo. ¡Chamo! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! Noticias del Verde. ¡Qué golazo! De José Salomón Rondón, este no perdona. ¡Qué bonita pelota que le filtraron! Fue el jugador Javier López, que de hecho se lesiona. Queda lesionado López, pero qué pelota hermosa le pone adelante a Salomón Rondón, que no piensa dos veces para definir la pelota al fondo de la red. En el 59 llegó el segundo para el Pachuca. 2-0, 7-0 en el global. Y se están llevando en camilla a López, que ingresó en esta segunda parte lesionado. Y va en llanto López. Noticias del Verde. ¡Qué golazo! Ahí tiene Robert Cipilla. Puede tener un jugador de esos, pero si nadie le inyecta asistencias, es muy complicado, muy complicado. Para mí, puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero para mí tiene un estilo de juego similar a lo de Jefferson Duque. Es grande, es acuerpado. De pronto, Rondón tiene un poco más de velocidad. Pero Jefferson Duque en su primera etapa con Atlético Nacional. En su momento. Ya a estas alturas. Sí, es que ya está muy complicado. Y por lo mismo, porque no tiene quien le asiste. Es como Emilio Aristizábal. Puede tener hasta a Víctor Hugo Aristizábal arriba. Y no hay forma, al igual que Dairon Moreno. Necesitamos un conductor que le entregue el balón hasta ahí. Vea, ahí. Que resolvió fácil por debajo. Se la metieron entre líneas. Buen pase entre líneas. Sí, muy buen pase, a pesar de que salió lesionado. Yo creo que era la última cartucho que le quedaba. Picó Salomón entre los dos centrales y le ganó. Y remató como los grandes nueve del fútbol, por debajo de las piernas del guardameta, y mándela a guardar. Y eso es penal. Hay penal aquí para Herediano. Hay penal para Herediano, sí, la pelota le daba en la mano, ¿no? Sí, le pegan la mano al defensor que iba a ir a cerrar y salió López e ingresa al número 88. El número 88 por parte del equipo de Pachuca. Ya se lo voy a referenciar acá. Entonces, sale con el número 19, el jugador que ingresó para la etapa complementaria, Javier López. Ingresa con el 88, o con el 89. Alan Bautista ingresa con el número 88. Sí, señor. Y hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el jugador de Everardo Rubio, número 21. Bueno, aquí. ¿Para Rubio? No, perdón, para Andrés Arroyo, número 33. Para Arroyo, sí, que fue el que le dio en la mano. Arroyo. Bueno, se va a cobrar la pena máxima. El que va a cobrar es Everardo Rubio, Rubio va a cobrar. Ahora vamos a maquillar un poco este compromiso que está 7-0 en el global. Aquí lo gana el Pachuca 2-1. Rubio que va a cobrar, señoras y señores. Rubio que va a cobrar. Rubio arrancó y Rubio dentro, golazo.
¡Golazo! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Chamo! ¡Gol! ¡Gol de Herediano! Noticias del Verde. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Bernardo Rubio. Llegó el primero en esta serie para el equipo de Herediano. Señoras y señores, cobró perfecto de pierna izquierda el portero a un lado, la pelota al otro lado. Y el primero para el equipo Herediano en esta serie. La serie está 6-1. 6-1 está la serie, o mejor 7-1 está la serie, 7-1 está la serie, y el partido aquí en este compromiso en el Estadio Hidalgo se pone 2-1 a favor del Pachuca. Bueno, llegó el gol de Everardo Rubio, el jugador que marca por parte del equipo de Herediano, y marca el 7-1 en el global. Marcó el gol de la gloria, el gol de la honra, aquí el equipo de Herediano, que queda eliminado de la Conca Champions League luego de dejar a un grande de México, de dejar a Toluca. Sí, porque es que ese partido con Toluca fue muy raro, ¿eh? Toluca ganó allá 3-2, ¿cierto? Sí, 3-2. Vino Herediano. Iba ganando, lo iba ganando Toluca, 2-0. 2-0, y le volteó el score y terminó ganándole 3-2. 3-2, y se fueron a alargue. A la alargue y a las penas máximas. En alargue. En alargue fue que le ganó. Sí, en el alargue. Le ganó Herediano, metió el gol que le dio la ventaja y por eso clasificó. Pero ese Herediano era muy distinto a este Herediano que estamos viendo contra el Pachuca. Sí, no, y también hay que ver de que Toluca estaba con un bajón en ese momento. No estaba, y ahora es el líder, oiga, es el líder del fútbol mexicano, el equipo de Toluca. Bueno, se va a cobrar un tiro de esquina, ¿eh? Se va a cobrar un tiro de esquina a favor del Pachuca. Sí, ese es el tiro de esquina número 7, el quinto para Pachuca. Bueno, ya se cobró la pelota, la sacaron larga. ¿Va a quedar sobre quién? Va a quedar sobre el jugador marcado con el número 8, González, que tocó. Que va tocando con Rodríguez en el medio y va apareciendo Bautista, Alan Bautista. Se viene nuevamente González, pacaron a González. Hay falta, pero la falta fue de González. La falta es a favor del equipo de Herediano, es lo que está indicando el juez. Hay favor, sí, la primera, Hay falta a favor del equipo de Herediano. Estamos en 65 minutos. Lo está ganando el Pachuca 2-1. Se viene cambio para Herediano. Se viene cambio para el equipo de la visita. Se va el marcado con el número 19. Ya le vamos a decir de quién se trata. Adrián Garza. Adrián Garza ingresa con el número 16, Darryl Araya. Araya con el 16. Porque es que lo de Adrián Garza es sin pena ni gloria en este partido. Es el centro delantero de este equipo. Sí, es que pasa lo mismo. Si no tiene quien le suministre, es muy complicado. Es que no le llegan pelotas. Si no le llegan pelotas, imagínese, no le llegan pelotas, que ¿cómo puede marcar? Ha tenido que venir, lo vimos en el primer tiempo, tenía que venir a buscar pelotas al medio sector para poder buscar a ver qué podía hacer, pero es que así es complicadito, ¿no? La pelota le estaba manejando allí Alan Cruz, estaba manejando la pelota, quería tocar Cruz, le sacaron la pecosa, ya la tiene nuevamente en el fondo el equipo del Pachuca. Hay falta de Alan. Está indicando el juez, hay falta de Alan Cruz. Ha tenido algunas complicaciones este juez, ¿eh? Osani Nation, que es el jamaiquino que está impartiendo justicia, el soplapito de este partido. La pelota es de González. Brian, que va poniendo arriba, se perdió sobre la banda. Era Luis Rodríguez. La pelota sobre la banda, el saque de banda que va a favorecer al equipo del Pachuca, que está ganando el compromiso. Está ganando el compromiso 2-1 y está ganando la serie 7-1. La pelota queda suelta. La va ganando por aquí el jugador que Torres, perdieron la pelota, se pierde sobre la banda, el saque de banda que va a favorecer, hubo tartulina amarillo para Brian,
para Brian González, el 8, ¿eh? Sí, tarjeta amarilla para el número 8, Brian González. Y bueno, por el momento lo va ganando el equipo de Pachuca 2-1 con un global de 7-1 y quedan 23 minutos. Bueno, señoras y señores, aquí estaba tocando la pelota Rubio, tocaba sobre la derecha y se viene Salo. Primero estaba llegando el jugador en el fondo, era Galo el hombre que llegaba, se pierde sobre la banda, el saque de banda que va a favorecer. Aquí hubo un cambio, estoy viendo el jugador 24 en el terreno de juego. Ya le vamos a decir de quién se trata y por quién ingresó. El jugador marcado con el número 24 en el terreno de juego, a Basualdo. Es Basualdo el hombre, ¿eh? Bueno, señoras y señores, va a haber despacho desde el fondo. Lo va a hacer Lescano. Pierna derecha arriba. Se va levantando el jugador Elías Aguilar. La pelota queda suelta. A ver quién la toma. Le daba, se la llevaba con la mano allí el jugador de Herediano. El juez dice: juegue. Le quedó a los Rodríguez. Y Rodríguez que va atrás sobre Barreto. Y Barreto sobre Rodríguez. Y Rodríguez que va con Carlos Moreno. Moreno va a despacharla. De pierna derecha. Fuerte arriba. Primero va apareciendo Basualdo. Basualdo que tocó al frente y la perdió. Y se viene Salomón. Tiene que esperar compañía. Ya descargó sobre el costado izquierdo. La está manejando Usama. Idrisi con la pelota. Idrisi que va tocando el cambio de frente. En el medio va a aparecer Luis Rodríguez. Y Rodríguez que va con el otro Rodríguez, que es Miguel con Luis. Y Luis que la maneja. Y Luis que puede probar. Prefiere descargar en el medio. No salió Salomón a buscar la pelota, ¿eh? La perdieron. La va a recuperar en el fondo el jugador Ferrón. Y Ferrón va sobre la izquierda. Va apareciendo Everardo Rubio. La metió al frente. La vuelve a perder. La gana el equipo del Pachuca por intermedio del jugador de Osa. El centro arriba de Osa sobre la derecha. Va apareciendo Rodríguez. Se viene Miguel Rodríguez. Rodríguez lo vacaron. La pelota se pierde sobre la última línea. A ver qué dice el juez. A ver qué va a pitar el juez. Porque si pita algo, allí creo que va a pitar penal, pena máxima, ¿eh? Sí, no. A mí me parece una jugada. Me parece una jugada normal. Pero el juez está pitando pena máxima. Si va a pitar algo porque fue dentro del área, es pena máxima. No, allí no hay nada, allí hay un choque normal. Un choque normal entre los jugadores. Venía a buscar o a disputar la pelota Quirós. Venía a disputar la pelota Quirós con el jugador Miguel Rodríguez. Y el juez dice que hay pena máxima, porque si pitó algo era pena máxima, porque no veo otra cosa, porque no estaba adelantado Miguel Rodríguez. Vamos a esperar. Estamos en 70 minutos, ¿eh? Sí, está pitando pena máxima. Santo cielo. Pena máxima, pita el juez, ¿eh? Pena máxima. Es el penal para el 8-1. Y seguir de largo el equipo de Pachuca, que por el momento lo gana 2-1. Y adivine quién lo va a cobrar. Adivine. Ajá. Lo van a revisar. Claro, es que para mí no fue penal. El juez pitó una pena máxima, pero fue una disputa de pelota. Le ganó la posesión el jugador de Herediano. Y el juez pita pena máxima y creo que va a revisar en el VAR, ¿eh? Sí, lo van a revisar en el VAR. Aquí vemos al árbitro central yendo al VAR, a la computadora, a revisar la jugada sobre 70 minutos con 40 segundos. Y por el momento, 2-1. Aquí vemos la jugada. Sí, allí va con la pelota Rodríguez. Están chequeando el posible penal. No, para mí no hubo. Mire, en disputa de la pelota, chocan ambos, van a y forcejean allí. Y claro, aprovecha y se lanza al césped, por con el envión que traía el jugador Quirós. Pues obviamente, cuando choca allí con su oponente, su oponente va al césped. Pero falta no hay. Para mí no hay falta. Para mí es una disputa normal de la pelota. Y por eso están llamando al juez. Porque en el VAR presumen que el juez fue rígido en la jugada y que no hay falta en ella, ¿eh? Es lo que yo estoy aquí, pues, argumentando luego de que lo llama el VAR. Bueno, aquí viene la decisión del juez. Aquí viene la decisión del jamaiquino, ¿eh? Que se levante, que no pasó. Ya, qué señal tan rara. Una señal muy rara, ¿eh? ¿Ah? Hace señas así como baloncesto. Sí, que se levante, que no hubo nada, que no fue penal. Y es que para mí no fue penal, y lo dije desde el principio. Para mí no hay pena máxima. Y es que es complicado. El juez es jamaiquino, hay que recordar.
El señor Osane Nation es el juez. Sí, ya se juega sobre 72 minutos, no hubo penal. Continúa el marcador 2-1, marcador global 7-7, 7-1 a favor del equipo de Pachuca. Y saludamos a las más de 350 personas conectadas con Noticias del Verde. A Josué Castro dice saludos desde Santa Ana, California. Vamos a Tuzos. Isaá Pérez dice vamos los Tuzos, estamos contigo. Saludamos a León, oiga, soy Lionel Messi. Oye, ahí dice, soy Lionel Messi. Un saludo para Leo Messi que juega ahorita. Saludo, está escuchando el partido y luego se va a jugar, ¿eh? Así es. Va de titular. Sí, señor. Obvio. La pelota la está manejando Galo. Y Galo que va con su compañero, el señor Germán Elías Aguilar. Elías que la perdió. Vuelve a meter la pierna abajo. Va quedando sobre Quirós. Quirós con la pelota. Se perdió sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer al equipo del Pachuca. Señoras y señores, tenemos 73. Ya lo va a hacer efectivo Luis Rodríguez. Rodríguez que va a cobrar. Rodríguez que se toma unos minuticos. Ya cobró Rodríguez. Arriba el cabezazo de Salo. La pelota queda suelta. La va tomando por el medio el jugador Alan Cruz. Iba quedando por allá sobre Alan nuevamente. Y el que se viene es Aguilar. El taquito atrás. Alguien que le pegue. Le pegaba allí el jugador marcado con el número 24, Basualto. La pelota estaba en un contrario. El juez dice que hay falta. Este juez está errado en mucho de lo que está haciendo, ¿eh? Pitó falta a favor del equipo del Pachuca. Y la verdad yo tampoco entiendo lo que está sancionando este árbitro. Y va a salir el número 28, ingresa el número 15. El número 28 es Gerson Torres y va a ingresar el número 15, David Vega. Y va a ingresar el número 94, el jugador llamado John Jairo Ruiz. Y va a salir con el número, ya le voy a decir quién va a salir por este jugador. Alan Cruz con el número 8. ¿Ingresa? El 94. John Jairo Ruiz, nombre antioqueño. John Jairo Ruiz. Ah, sí. Don John Jairo. 94. Y sale el número 8, Alan Cruz. Bueno, John Jairo Ruiz por Alan Cruz. Te va Gerson Torres. Ingresa Vega. Con el número 15, ¿eh? Ingreso Vega con el número 15. Bueno, aquí se va a cobrar, señoras y señores. Se va a poner movimiento la pelota y tiro de esquina. Octavo del compromiso, el tercero que va a levantar el equipo de Pachuca. Y por esta área fue que llegó el primero del Pachuca. Vamos a ver cómo se consagra este. Va a cobrar Alan Bautista. Bautista que va a cobrar 75, van a quedar 15. Alan que va a cobrar. Allí están llamando a Arroyo, otra vez el juez. El juez no le se pone hasta aburrido. Sí, no, es que el juez no le da fluidez a esto. Es que el fútbol es de contacto. Lo que pasa es que en Jamaica hay poco fútbol, creo, ¿no? Ya le voy a decir. No, sí, hay poco fútbol. Allá los jamaiquinos se dedican más a otros deportes. A lo de la nieve, ¿no? Hay una película sobre Jamaica. No, es que allá no hay nieve. Lo que pasa es que la película es basada en eso. Ah. Pero no hay nieve. ¿Cómo se llama la película? Jamaica, no recuerdo en este momento, pero sí unos jamaiquinos que van a unos Juegos Olímpicos. A esto se refiere la película. Hoy hay cartulina amarilla para Arroyo. Se complica el árbitro, se complica mucho el juez. Hay cartulina amarilla para el juez Arroyo. Señoras y señores, se refiere a unos jamaiquinos que empiezan a practicar en la calle y cuando llegan pasan mucho trabajo y van a sus juegos, a las Olimpiadas de invierno y participan con un trineo, ¿no? Esa es. Sí, señor. Pero en Jamaica no hay nieve. Pero el jamaiquino es más mucho para allí se debe para jugar. El atletismo. ¿Atletismo? Sí, el atletismo quizás es una de las banderas de este país. De Jamaica. Bueno, aquí hubo una falta sobre Ferrón. Hay una falta sobre el jugador Fernán Ferrón. Y por eso le sacan la amarilla al jugador Arroyo. Pero es que el árbitro paraliza mucho el compromiso. Lo pone muy tardío. Habla mucho.
Oiga, yo creo que se han perdido por ahí, en todo el partido se han perdido por ahí 8 a 10 minutos en todas las, en ir a ver el VAR, en dialogar, en todo. 10 minutos se han perdido en todo este compromiso. Y al principio gustaba, al principio gustaba, pero ahora ya está muy cansón con ese palabreo ahí y no darle fluidez a lo que verdaderamente importa, que es el fútbol. Aquí hay un tiro de esquina que se va a cobrar, ¿eh? Tiro de esquina. ¿Se va a repetir? Sí, se va a repetir el tiro de esquina. No entiendo por qué, pero se va a repetir el tiro de esquina. Es el octavo. Porque si hubo falta, no tiene por qué repetir el tiro de esquina. Atrás la pelota. Le pegaba Usama. Idrissi era el hombre que le pegaba. Se pierde sobre la última línea. Fíjese que le saca la amarilla a Arroyo por una falta que hace ante el jugador. Y para Norman Micolta, del Pachuca. 33. ¿Del Pachuca? Ya le voy a referenciar el número 33 por parte. El número 33 es Andrés Arroyo. El Micolta. Sí, el mismo, es el mismo. Andrés Arroyo Micolta, sí, señor. Listo, ahí lo tenemos. Y aquí hay cambios para el Pachuca. Se va el 11 y entra el 87. Se va Usama Idrissi. Ingresa el número 87, lo que le estaba diciendo a Deimer. El 87 es Alexei Domínguez, sí. Figueroa. Y también se va Salomón Rondón. Ingresa Roberto de la Rosa con el número 9. Sí, de la Rosa ingresa por Salomón, ¿eh? Sí, señor. De la Rosa. Con el número 9. Y se va Usama Idrissi, ingresa el 87. Ya lo vamos a ver aquí de quién se trata el 87. Justamente era lo que está diciendo, aquí va a resguardar a Rondón, va a resguardar ahí a Usama Idrissi. Es que antes yo creo que lo aguantaron mucho. Ya sacó a Luna, aquí creo que tiene que sacar a De Osa también en este partido, tiene que cuidarlos porque ya se viene la finalización, esta entrada fuerte, se viene la finalización de la Liga MX y necesita tener todo su equipo allí. Sí, es que vean, el equipo de Pachuca está en la posición número 5 con 25 puntos a 4 del líder, que es Toluca. Bueno, señoras y señores, ya vamos a indicarles a ustedes el jugador marcado con el número 87 del equipo del Pachuca. Ya le decimos de quién se trata. El jugador marcado con el número 87 del Pachuca se trata de Domínguez, Alexei Domínguez. Es el número 87 del Pachuca que ingresó en esta segunda parte por Usama Idrissi. Ahí está el juez llamando otra vez. No. Habla mucho el juez, habla mucho. Y por eso Faerrón, tiene razón Faerrón desde el principio que dijo, hey juez, pues no hable tanto, dele fluidez a esto, paraliza mucho el compromiso. Es que yo creo que habla más de lo que debería hablar, eso es una falta, ¿no? ¿Qué es eso? Había oposición adelantada, creo que es lo que estaba indicando. Y le da. No, pero. ¿Ah? Por esto, mire, lo puedo buscar. No. Le sacó tarjeta amarilla y ahí se complicó. Yo no sé a quién le sacó la amarilla. Ah, bueno. ¿A los dos? Al 58 o al 53. A los dos le sacó. Al 3 y al 99. Al 99. Sí. El 3 es Faerrón. Oiga, iba a ir otra vez a sacarle otra tarjeta. No. Y el 99 es Miguel Rodríguez. Y se viene otro cambio, mire lo que le digo. Ingresa Pedraza con el número 5 y sale el número 6. De Osa. Nelson De Osa es Atlético Nacional, que yo creo que la está rompiendo mucho en el equipo de Pachuca. Pedraza 5. Y se van a lo que le dije, que iba a descansar a Idrissi, iba a descansar a De Osa, a Salomón, porque son sus principales armas del equipo del Pachuca. Atrás le está manejando Barreto. Y Barreto que va con Luis Rodríguez. Rodríguez, 80 minutos. Creo que se perdieron alrededor de 5 minutos en la bladera del juez, ¿eh? Sí, pero tampoco creo que haya responder mucho porque ya el partido está liquidado. No, yo tampoco creo. Creo que se van a jugar los 90 y es que no debería dar mucho porque con este score. Arroyo va a meter arriba la pelota. Viene a buscarla Alexei Domínguez. Domínguez que va dejando en el medio y él va apareciendo Montiel. Va tocando ya Montiel con Luis Rodríguez. Rodríguez por el otro costado, apareciendo Miguel. Miguel que se viene hacia el medio. Miguel que se para. Miguel que va entregando sobre Montiel. Montiel mete la pelota sobre Alexei. Y Alexei que va con el jugador Luis Rodríguez. Rodríguez se viene hacia el medio. La estaba buscando nuevamente Montiel con Alexei. Aquí la tiene Miguel, o mejor Luis. Se va tocando en cortito. Va quedando sobre Montiel.
Montiel. Y Montiel que tiene que ir atrás sobre su compañero Barreto y este con Arroyo. Y Arroyo por el otro costado con Brian González. Y González se la dejó Alexei. Domínguez va levantando la pelota. Corría por acá. El jugador Domínguez tiraba el centro. Sin problemas, no llegó De la Rosa. Sin problemas, la tiene el portero Lescano y estamos a 8 minutos de este final, a 8 minutos del final del partido. A 8 minutos para que termine este compromiso y ya nuestros compañeros Byron Osorio y Damier Pérez están con la otra señal para el juego entre Inter de Miami y Monterrey. Mejor, Monterrey-Inter de Miami en el estadio BBVA. Ese partido iniciará a las 9:30, ¿cierto? Sí, señor, 9:30 de la noche, hora colombiana, 8:30 hora mexicana, 11:30 hora venezolana. Ah, no, 10:30 hora venezolana. Sí, señor. Domínguez, el centro arriba, va a aparecer por el otro costado Alexei. Alexei tiene la pelota, Alexei. A ver qué hace Alexei. Alexei descargó atrás sobre Luis. Y Luis queda con Alexei. Domínguez en el medio. El que va apareciendo es el jugador Pedraza. Y Pedraza sobre la izquierda. Por el otro costado aparece Miguel. Rodríguez, se viene Miguel. Va a tirar el centro Miguel. La pelota estaba en un contrario. Se pierde sobre la última línea. Hay tiro de esquina para el Pachuca. Tiro de esquina. Noveno del compromiso, el último que va a levantar el equipo de Pachuca, que se clasifica a la semifinal de la Conca Champions League, dejando en el camino a Herediano y para enfrentarse a la América de México. Aquí va a cobrar Miguel, Rodríguez. Señoras y señores, levantó la pelota suelta, la volvieron a meter, la sacaron, era el gol para el Pachuca. El que la sacaba me parece que era Everardo Rubio. La sacan de zona de peligro, la pelota se pierde sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer al equipo del Pachuca. Ya estamos a 6 del final. Estamos a 6 del final y quedan 6 me gustas, faltan 6 me gustas para llegar a los 100. Regálenos ese me gusta. Dale me gusta y suscríbete al canal. Somos más de 350 personas conectadas a esta hora. Y la invitación es para que le den me gusta, ya quedan cinco puestos para darle me gusta. Cinco puestos, cinco personas que quieran darle me gusta a la transmisión de Noticias del Verde. Faltan 5 para los 100. La pelota, sector derecha, la quita el equipo de Herediano. Hay falta cuando se venía el jugador Basulto. Se venía Basulto, lo bajaron, hay falta. La falta, otra cartulina amarilla aquí para Luis Rodríguez en esta oportunidad, ¿eh? Este es para el número 24 del equipo de Pachuca, para Rodríguez, el jugador Rodríguez es el tarjeteado por parte de Pachuca. Y bueno, ya quedan 5 minutos y ya llegamos a los 100 me gusta. Dale, suscríbete y comparta la transmisión con Noticias del Verde. El que bajaron fue al jugador Orlando Galo, el 4, que también tiene amarilla en este partido. Hay unas cuantas amarillas, Hay unas cuantas amarillas en este partido. Y otras dos sustitutos. No. Sí, se va a ir el 10. Se va el número 10 por parte del equipo de Herediano y va a ingresar el número 7. Ingresa con el número 10, Jendrick Ruiz, y sale Elías Aguilar con el número 10. No, al revés. Bueno, sí, ingresa el 7, que es exacto. Sí, por el 10. Y por el 10. Y el 99... Y el 90, no, el 90. 90, sí, el 90. Francisco Rodríguez por Andy Rojas. Andy Rojas con la camiseta. Número, ya le voy a decir. 34. ¿Qué número? 34 ingresa el número 90. Y el 90 se llama Francisco Rodríguez. Otro Rodríguez en la transmisión de Noticias del Verde. El número 7 se llama Jendrick Ruiz con el número 7 y quedan 4 minutos para que se termine este compromiso y falta media hora para que inicie el partido entre Monterrey y el Inter de Miami, el equipo de Lionel Messi y de Luis Suárez. Aquí tiraba el centro el recién ingresado Rodríguez. La pelota estaba en un contrario, se perdió sobre la banda. Ya la va a poner en movimiento Axel Quiroz. Quiroz que va a cobrar. Axel Quiroz, quedan 3 minutos
Quedan tres, ya estamos en 87. No creo que dé mucho el juez, ¿eh? No creo que dé mucho el juez en esta parte complementaria. Axel Quiroz le dice a todo el mundo, váyanse que voy a tirar un centro. Váyanse todos, métanse al área. Axel tiró la pelota arriba. La estaba peinando el jugador Rubio. La pelota queda suelta y falta. Hay otra falta. Cualquier toque que haya, el juez lo pita falta, ¿eh? Cualquier toquecito que haya, el juez pita falta. Y en el estadio es una fiesta. El estadio de Hidalgo es una fiesta. Se saben que están en semifinales de la Conca Champions. Saben ya en finales de Conca Champions, las semifinales. Las llaves más parejas fue el de Tigres Columbus y el de Monterrey Inter de Miami. Lo va ganando el equipo Rayado 2-1. Y va a cerrar la llave en condición de visitante. Esta llave está abierta. Va a estar muy sabroso. Y lo va a poder vivir y disfrutar a través de Noticias del Verde. Así que no se la pierda. No se pierdan la transmisión con Noticias del Verde. Quedan dos minutos, señoras y señores. Quedan 2 minutos. Lescano que va a cobrar. Lescano, ya cobró Lescano. Arriba Lescano. 3/4 de cancha. El frentazo de Arroyo. Va a salir el portero Carlos Moreno. Se hace del esférico. Tenemos 88 minutos. 7-1 en el global. 7-1 en el global. 2-1 lo está ganando en este compromiso el Pachuca. Quedan dos minutos y no creo que repongan mucho. No creo que repongan mucho porque ya el partido está liquidado. Señor, ese partido está liquidado, eso es correcto. La pelota que le está manejando Ferrón iba con Galo. La pelota se pierde sobre la banda. El saque de banda que va a favorecer al equipo del Monterrey. Estamos a uno del final. Estamos a uno del final. Ya cobra el juez. Ya cobra la pelota. Parecía que daba en la mano, pero el juez dice juegue. Sobre la izquierda. El que le está manejando es Rubio. La perdió. Y se viene la contra. Va manejando Miguel Rodríguez. Se viene Miguel Rodríguez. Trastabillaba Rodríguez. La pelota, sin embargo, va a quedar en poder del equipo del Pachuca. La entregaron mal. La va recomponiendo Herediano. Va metiendo arriba al vacío. Primero va a aparecer el jugador Andrés Arroyo, y Arroyo que tiene que ir más atrás con su portero Moreno, y Moreno con Arroyo, y Arroyo que ya estamos en 89 con 15. Van a quedar tan solo, señoras y señores, 45 segundos. La pelota en el medio sector la tiene el equipo del Pachuca. El Pachuca, pelota sobre la derecha, la mataba con el pecho por allá Alexei Domínguez que va con Luis Rodríguez, que maneja la pelota, y Rodríguez que va con Sergio Barreto, y Barreto que abre sobre el otro costado. La tiene Brian González, y González va al frente. Va apareciendo Miguel Rodríguez, nuevamente Brian que la tiene, y Brian que toca con Miguel en el medio. La estaba pidiendo ya el jugador Elías Montiel, se la entregaron a Montiel, descargó, Montiel la pierde, la va recuperando Herediano. Ya estamos en los 90, señoras y señores. Se viene Ruiz por el medio, va entregando sobre Galo, la pelota sobre la derecha, se viene Ferran que la toca, Ferran con la toca, y en este preciso momento el juez dice que terminó el compromiso. Señoras y señores, el partido en el Estadio Hidalgo con victoria arrolladora en el global. Este partido aquí quedó 2-1, pero en el global quedó 7-1 quedó en el global la victoria del Pachuca, que lo catapulta en las semifinales de la Conca Champions, en este 2024. Victoria. Sí, una victoria que pone a soñar a este equipo con este nuevo torneo, con una nueva copa que es la Conca Champions. Y vamos a ver qué sucede. Ya le toca enfrentarse al equipo de Águilas. Sí, nosotros ya nos vamos a despedir. Los vamos a dejar con la otra señal. La otra señal está muy interesante. El equipo del Monterrey a las 9:30. Los invitamos a que se vayan a la otra señal, ¿ok? A las 9:30 se vendrá el partido entre el Monterrey y el equipo del Inter de Miami. Ya tienen 360 personas en esa transmisión.
partido de Monterrey contra el Inter de Miami, van a jugar Lionel Messi y Luis Suárez, titulares en el equipo del Inter. Bueno, señoras y señores, nos vamos. El agradecimiento eterno para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en Noticias del Verde, en esta transmisión que hacemos con mucho cariño para todos los amantes del fútbol. Recuerden, mañana tenemos Liverpool, se estará enfrentando al Atalanta italiano. El Liverpool de Inglaterra con Lucho Suárez se estará enfrentando al Atalanta. 1:30 será ese compromiso. 1:30 de la tarde será ese compromiso. Bueno, a esa hora estaremos al aire, 1:30. El partido es a las 2 de la tarde, hora colombiana. Sí, 2 de la tarde, hora colombiana. Los amigos de México, si desean compartir con nosotros este partido, se pueden conectar desde la 1. Allí estaremos al aire, ¿ok? Nos vamos. Termina nuestro trabajo por la tarde-noche de hoy. Johan López en los comentarios y en la dirección. Este servidor, Robert Azuaje. Nos volveremos a encontrar cuando el fútbol nos vuelva a unir. Noticias del Verde. De hinchas para hinchas.